Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos al día 21 de 100 días sin morir en 7 Days to Day. Intentaremos estar 100 días sin morir y saber, voy a empezar esto antes de nada, y saber que, bueno, tengo lo de los zombies en vez de a los 7 días, los tengo a los 30, ¿vale? Para que así vengan más chetaditos y muchas más. Así que vendrán al día 30, día 60 y día 90. Vendrán tres veces. No sé lo que pasará en el primero, en el día 30, no sé lo que pasará en el día 60, será una locura, y en el día 90 pues será peor aún. Pero bueno, yo me voy cargando de cositas. Hoy vamos a hacer bombas, bombas, como habéis visto ahí en el título. Vamos a intentar hacer bombas, así que para eso vamos a... Como tenemos tiempo, que dejamos ayer mediodía, ¿os acordáis que dejamos mediodía? Tenemos un día y medio, ¿vale? Entonces vamos a ir a matar animales, conseguir carne, conseguir... vamos a farmear, vamos a conseguir huesos, todo para las bombas. De hecho, vamos a darle un repaso a ver lo que tenemos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, tenemos los pinchos que se estaban haciendo. Perfecto. Esto está muy bien. Tenemos las granadas de contacto que estaba haciendo. ¿Pero qué me pedían para las granadas de contacto? No me acuerdo muy bien. No. Este no es, chicos. Este no es. Un momentito. Esta es mi otra partida que estoy jugando. Paralela, ¿vale? La nuestra es esta. 100 días sin morir. Ya me parecía a mí, digo, no puede ser que yo esté haciendo granada de contactos, por cierto, que es lo mejor que hay, la granada de contactos, porque sabéis que tiráis de la anilla, tiráis, y la granada no espera 5 segundos cuando cae en algún sitio ni nada, porque los zombies corren, ¿vale? Entonces, lo dejaría atrás. Eso, nada más que golpea alguna superficie, o un zombie, o lo que sea, lo que golpea, explota. Entonces, como si tiraras un puto explosivo y golpeara el primero que aparezca, o en el suelo, o en una cabeza, o en lo que sea. Y eso va genial, la verdad. Vale, vamos a ver. Ahora sí, estamos aquí. Ahora sí, estamos aquí, chicos. Vamos a ver. Todo perfecto. Tenemos un día y medio para hacer cositas. Vamos a ponernos al día. Vamos a ver. Aquí se estaban haciendo muchas balas y muchos pinchos. Vamos a ver al otro lado qué se estaba haciendo. Muchas balas. Ah, tambor para ponerle. Vale, vale. ¿Y qué hace aquí esto? ¿Por qué se está haciendo aquí? ¿Qué leches? ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí en la mesa el latón? A ver un momento. Ah, vale, 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 vale. Vale, sí. Que había desguazado balas. Vale, perfecto. Bueno, pues que se sigan haciendo aquí la munición. Ahí los pinchos, tal. Nosotros vamos a lo nuestro, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos 500, tenemos tal. Tenemos bastante, 43. Vale, y no estaba haciendo yo... A ver, un momentito. ¿No estaba haciendo yo cinta de embalar? No me lo puedo creer. Esto, va, hay que ir rápido con esto, ¿eh? Cinta de embalar, a ver, un momentito. Cinta de embalar, pegamento... Vale, necesito esto. Y necesito... Necesito arena. Aquí. Necesito esto. Tarro de agua vacío. ¿Cuántos puedo hacer? 1800, no. Demasiados. Pero sí que, por ejemplo, 400. Vámonos. Vale, esto se está haciendo. Necesito esto con agua turbia, que está aquí dentro. Vale, luego lo haremos. Luego esto, el agua turbia... Y el hueso no lo llevamos para aquí para hacer pegamento. Vale, que hay 135 aquí haciéndose. Voy a tachar esta gasolina primero. Y luego la pongo después. Que se haga el pegamento primero. Vale, 135 de pegamento. Y luego el pegamento me lo llevo con tela que tengo allí para hacer lo otro, ¿vale? Como veis, son tres dinámicas lo que tiene. Pero lo que pasa es que va muy lento y hay que hacerlo ya, ¿sabéis? Vale, y los dos. Vale, y esto de acero que tenemos aquí de cubo. Vamos a pillar el cubo este, vamos a mejorar una cosita. Ya sé que no voy a mejorar lo que es nivel, pero tenemos que hacerlo esto. Tenemos que hacerlo, chicos. Tenemos que hacerlo porque iba a crear otra muralla aquí. Esto sí que tenemos que hacerlo. Y no podemos. Menos mal que nos salieron 500 de acero. No sé si ponerlo aquí o dejar como una especie de. Sí, quizá voy a dejar una aquí. Voy a dejar esto. 2, 3, 4. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer esto. Vámonos. Menos mal que me han salido 500, ¿eh? Vale, aquí lo recogeré. Seguramente lo recoja. No, esto ya no lo puedo recoger. Pero bueno, pondré la puerta ahí. A ver, voy a recogerlo ya. Tiene que haberla puesto aquí. No me importa. Aunque esté un poquito torcida. Claro, yo con esto no gano experiencia, o sea que ya puedo hacerlo... Uy, qué mal. Puedo hacerlo rápido, ¿eh? Vale, esto no sé si dejarlo muy para allá o no. No sé lo que tenemos ahí. Vale, habían cubos.
Había cubos en el suelo, o sea que yo creo que esta distancia ya estará bien. O esta, esta, una más. Vale, perfecto. Vámonos. Tengo que meterle, a ver si puedo meterle cuatro pisos, ¿eh? A esto. Cuatro pisos. Este va a ser el grosso de... que nos va a refugiar. O sea, primero se van a tener que cargar esto, ¿vale? Antes de intentar destruir esta, esa, la otra y luego la casa. O sea, va a ser... O sea, va a estar... Yo creo que va, lo van a tener complicado. Pero bueno. No se puede decir ni cantar victoria aquí. Pero contra más barreras hayan... ¿me he dejado algo aquí? Sí. Me he dejado aquí, esta aquí abajo. Y esta no se puede poner. No pasa nada. ¿Intentarán hacerlo por debajo? No lo sé. ¿Por la arena? Puede ser. Siempre va bien. Hay una cosa que debería haber hecho aquí, chicos. Y siempre va bien donde vayáis a construir la casa, no construirla como yo he hecho. Aquí en la arena. O sea, directamente aquí en la arcilla. No, en el césped. Tenéis que construir una base de esto y encima de la base construir la casa. Hacerme caso. ¿Vale? Porque como le digan a los zombies de escarbar, lo vamos a tener muy claro. ¿Vale? Como escarben, lo vamos a tener mal, mal, pero mal. Esperemos que no escarben. Vale, ¿cuántas tengo? 435. Fijaos que no he gastado ni 100 todavía. Y tengo que hacer 4 plantas. No sé yo, si me voy a poder. ¿Por qué no puedo aquí poner esto? ¿Qué pasa? Ah, vale, 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 sí. Vale, ok. Vale, y de aquí ya me voy para allá. Venga, vámonos. Entonces ya buscaremos sitio para las torretas robóticas. Uy, este está muy pegado, Este está muy pegado. Vale, si yo me caigo aquí... Lo voy a tener un poquito claro, si yo me caigo aquí. No me importa. Vamos a recoger esto. Perfecto. Vale, ¿cuánto he gastado? 14. Me faltan 14. Y le doy la vuelta. Le damos la vuelta. Y miramos cuánto gastamos por vuelta. Vale, chicos. Pues hemos gastado por vuelta 97 cubos. O sea, ¿podemos subirle 4? Sí, podemos subirle 4 de altura. Voy a dejar solo una entrada, aquí. No voy a hacer más entradas. Solo esa de ahí. Vale, pues vamos a ponerle 4 de altura. Bueno, 4 o... Mejor miramos primero. Nos van a sobrar poquitos cubos, No, ¿cómo? No, nos van a sobrar 100 cubos. 100 cubos. Lo malo de esto es que no cojo experiencia. Pero bueno, me da igual. Todo lo que sea para arreglar la casa, me da igual. Mientras que se está haciendo ahí el pegamento y todas estas cositas, me da igual. Vale, tenemos que ir a lootear coches. Tenemos que ir a hacer cositas, Lo de las misiones, ya poco a poco se van a ir dejando ahora para el día de zombies. Porque hay que lootear cositas. Y hacer munición, farmear. Vale, vale. Qué suerte que me haya tocado esto, porque para fabricar esto no hubiera tenido suficiente, hubiéramos perdido un montón de tiempo. Me iba a crear como una especie de... ahí, de casita cuadrada. Vale, para cuando vengan los zombies y hacer como un circuito, que ellos tengan que recorrer el circuito antes de ir para mí. Lo que pasa es que prefiero gastarlo aquí, primero. Luego si me sobra ya iré para allí. Y me crearé algo. Algo que tenga acceso y que pueda meterme por algún sitio. Pero tengo que tener mucho cuidado porque los zombies corren muchísimo ese día. Y como te metan una hostia, te dejan atontadísimo, No puedes correr. Es una verdadera locura. Vale, esto voy a dejar por aquí. Aquí pondremos una puerta. A ver, un momentito. La puerta la pondremos aquí. Perfecto. Esto lo voy a dejar ya así. Vale, perfecto. Perfecto, vámonos. Vale, yo creo... A ver, de 3 está bien, de altura. Pero yo es que me fío más. No sé si habrá zombies que de 3 lo puedan saltar, No me fío nada, la verdad. Prefiero poner esta primera de 4. Porque hay saltadores que... Está complicado, puede ser que lo salten, Aunque de 4, aquí, a ver cómo quedaría. Claro, quedaría aquí. De 4 no está mal. Puede ser que la haga de 4. Yo creo que sí, la haré de 4. Vale, suerte que esto va rápido, porque ya tengo los cubos. Mira, tengo una misión por ahí que he cogido, No sé si la haremos para hacer alguna y tal, pero puede ser que la haga, no sé. A ver, voy a hacer misiones. Voy a hacer misiones, sí, en las fraguas se están haciendo cosas y no me da tiempo. ¿Sabéis? Y no puedo hacer otra cosa. Pues entonces iremos a hacer misiones, aunque sea un poquito, para subir también de nivel y tal, porque aquí no subimos nada. No estoy haciendo absolutamente nada. Me han tocado los cubos estos, que menos mal. Doy gracias también.
porque si no me tocan estos cubos... Vale, creo que me van a sobrar como 100 cubos, ¿eh? Tengo 252, pero me van a sobrar 100. 100 y pico. Vale. Vale, de 4 sí que no van a subir, ¿eh? Estos son... O sea, de 3, pero voy a poner un piso más. Aquí no sé. Aquí no subiría el... Me atrevería a decir que el 90% de los zombies no suben aquí. No van a subir. Algún saltador o algo puede ser que suba. Pero ya de 4 va a costar. A ver, me haría un poquito la vaina si me sube o me saltan aquí 3 o 4 saltadores, ¿eh? Porque empiezan a darle, a darle, a darle, a darle, a darle y se lo acaban cargando. Entonces yo hago una de 4 que me va a ir genial también porque, mira, ya empalmo con esto. Ya empalmo con esto de aquí. Que, mira, 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 es que me viene genial, o sea... Venga, ya empalmo con... me va genial, ¿eh? Empalmo con esto de aquí y así me puedo meter en la muralla. Claro, aquí ya no llega nadie. Aquí no llega nadie ya. Y podemos meterle hostias. Vale, perfecto. Ah, y tenemos que talar los árboles también, ¿eh? Que molestan un poquito aquí, la verdad. Y conseguimos toda la madera también. Suerte que tenemos un día y medio hoy, ¿eh? Para hacer un día y medio. Aquí hay que poner un pivote. Esta me pasé. Hay que poner un pivote aquí para aguantar. O un par. De hecho, si me vengo por aquí abajo, no sé si voy a poder salir. ¿Puedo salir si vengo por aquí? Si hay puerta, ¿no? No, no hay puerta, no hay puerta. Entonces, ¿cómo entro por aquí? Espérate, espérate. Vale, me voy para allá. Ok, ok, ok. Ok. Vale, me voy a tener que meter aquí. A ver un momentito. Centrado. Voy a saltar, ¿eh? No puedo de aquí. La madre que me parió. No puedo. Nah, esto se caerá, ¿eh? Esto se va a caer. Esto se va a caer, chicos. Ah, bueno, se aguanta ahí esto. A ver un momento. Claro, porque se aguanta en... Se aguanta aquí, en las vallas estas. Igualmente quiero ponerle aquí algo, ¿eh? A ver si puedo. Sí puedo, sí puedo. Claro, es que quiero ponerle aquí algo. Vale, perfecto. Vale, nos vamos a subir. Vamos a ir otra vez para ahí para subir. Esto no me fío nada de esto, tú. No me fío nada de esto cuando se carguen eso. Bueno, pero está bien, está bien. A ver qué hay por aquí. Un momentito. Vamos. Aquí hay que poner una puerta que no la he puesto. No sé por qué no la he puesto. La tengo que hacer. Venga. Algún momentito que hay por aquí. Ah, vale, se estaba haciendo. Ah, vale, se está haciendo el agua turbia aquí. Perfecto. No sabe, no me acordaba. Vale, la mola está creciendo. Pero veis, esto me da una facilidad aquí. Me vengo aquí y aquí empieza a pegar tiros. Hay que tener cuidado con los pájaros, ya sabéis. Con los pajarracos. Pero es lo que tiene. Hacerlo solo es lo que tiene, chicos. Bueno, tengo bastante barreras aquí. Tengo esta. Que esta no es lo mismo que las vallitas estas, ¿eh? Esta tiene, no sé, 15.000 o algo así. Tengo una, dos, tres y la casa. O sea, no creo que me la rompan, vamos. ¿O sí? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, que a mí me puede dar tiempo siempre a meterle de hostias a los zombies. Es que no puedo estar por los cuatro lados de la casa. Eso es lo malo. Así que voy a tener que atrincherarme aquí con bombas y con todo tipo de... Necesitamos el plano, que no sé si lo tengo, creo que no lo tengo. El plano de la granada de contacto. Lo necesitamos. Para eso lo mejor es ir a hacer misiones. O sea, necesitamos hacer misiones. Ir a hacer muchas misiones. Hasta pillarlo. Porque la granada de contacto va a ser lo mejor, ¿eh? Va a ser lo mejor. Vale, vale, vale. Y me van a sobrar, ¿no? Sí, me sobran casi 100. Ah, me sobran casi 100. Vale, perfecto. Ya tenemos esto. Está bastante... Uy, ¿no he mejorado el techo de la casa? Qué curioso, tú. Yo pensaba que sí. Creo que esto se aguanta con las vallas, ¿eh? Que tenemos. Si no... No me voy a arriesgar. Le voy a poner algo aquí. A ver un momentito. ¿Cuánto me quedan? 107. Voy a ponerle algo aquí, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, yo creo que... Y aquí también le voy a poner algo por si acaso.
Vale, no sé si le he puesto los dos lados. Aquí también le he puesto. No, le he puesto en uno, ¿no? Le he puesto en uno solo. Le voy a poner en dos. Por si acaso. Para reforzar. Ok. Vale, esto es de adoquín. Que esto lo debería yo de mejorar. No me gusta el adoquín. Pero fuera creo que estaba de acero, ¿eh? Antes de cargarse el adoquín, hay de acero. Vale, la puerta. Vale, ya tenemos la parte exterior. Perfecto. Voy a traerme aquí material. A ver, materiales. Me llevo un poquito de acero. Vamos a ver. Esto está 38 minutos, 53 minutos. 58, 33. Y esto, 6 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Vale, pues lo voy a hacer aquí. Puerta. Puerta de garaje. De almacén. Me falta resortes y piezas mecánicas. Ok. Resortes y piezas mecánicas. Piezas mecánicas. Vamos a tener que lootear coches, ¿eh? Para hacer las granadas. Y resortes que no sé si tengo. No sé si tengo algo de resorte o lo gasté todo. Tengo. Pero hay que ir a lootear. O sea, hay que ir a farmear por ahí. Y a pillar loot de casas y... Tenemos que hacer bastantes cositas. Vale, la fabricamos. Y dejamos esto aquí en la última, que lo tenga yo controlado. Ahí está. Esto por aquí. Perfecto. Luego, las partes, herramientas. Vamos a dejar esto, esto y esto. Esto por aquí. A ver un momento, que luego me confundo. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a materiales y tenemos casi... Bueno, 98 bloques de acero. Nada mal, ¿eh? Perfectísimo. Vale, el palo lo vendemos aquí. Ok, tengo hambre. Vamos a comer un poquito, como siempre. Comer, comer. Creo que voy a aprovechar ahora. Voy a... Vamos a ir a lootear cochecitos, ¿eh? Para coger resortes. Pero antes... Resortes y piezas mecánicas. Antes, quiero hacer una cosa. Si voy a coger resortes y piezas mecánicas, me voy a llevar... Quizá me voy a llevar esto. Y quizá me voy a llevar algo de alimento. Y antes voy a mirar las granadas que puedo fabricar. ¿Qué clases de granadas? Ay, está bloqueada esta. No, 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 no. Está bloqueada la de contacto. La otra no, pero la de contacto sí. Qué mala suerte, tú. Tenemos que desbloquear esa como sea, ¿eh? Haciendo misiones o algo. ¿Cuánto tengo munición? Nos vamos al level 4, ¿eh? Vamos, sí. Voy a reparar esta. Aunque me queda todavía, pero la quiero reparar ya. Vale, vámonos. Materiales, sacar aquí esto. Vámonos, lo dejo todo aquí. Vale, se está haciendo todo, perfecto. Ey, un momento. Que no hay que desaprovechar nada aquí. Pegamento, esto por aquí. Y esto por aquí. Que es lo que acabo de hacer. Perfecto. Vale, esto para aquí. Perfecto. Pegamento. Aquí se estaba haciendo esto. Vale, para el pegamento. Aquí. Necesito hierro. No, pero tenía pegamento. Ahora esto. Y con esto cinta de embalar ya. Directamente. Cinta de embalar. Esto va a tardar muchísimo. 134. Cinta de embalar. Vale, y luego con esto ya haré lo que son las minas. En las minas nos hace falta solamente la pólvora, el hierro, la cinta. Esperaré para tener más, para hacer muchas más. La pólvora, la cinta y los clavos. Que voy a hacer algunos clavitos más por aquí, a ver. Clavos. Voy a poner aquí... 300. Venga, hacer clavos. Y esto también lo voy a hacer ahora. Vale, esto se sigue haciendo. Ok. Agua turbia. 378, vámonos. Perfectísimo. Dejamos aquí esto. Dejamos aquí esto. Vale, ahora con el agua turbia esta, vamos a pillar el hueso. Necesitamos matar animales, ¿eh? Necesito huesos. Y con esto vamos a decirle que queremos pegamento.
con la agua turbia y el hueso. 89 pegamentos más. Vale, pero no tengo más huesos por aquí, ¿no? O sí tengo más huesos. No tengo más. Nada, hay que ir a matar animales, ¿eh? O sea, varios animales. No tengo. Vale, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, chicos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Animales, coches, todo tipo de... A ver, tengo yo para sacar coches. Tengo yo para farmear. Y para lootear cochecitos. A ver, un momento. Ostras, tú. ¿Dónde tenía yo...? ¿Dónde tenía yo...? Ey, 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 ey. Ah, vale, vale. Level 6. Ok. Ok. ¿Qué puedo meterle a esto? Se le puede meter algo aquí al trinquete, level 6. Conectores de amortiguación avanzados. No sé si le puedo meter algo. A ver, herramientas, partes. A ver, esto. A ver, voy a meter esto aquí un momentito. Que yo creo que se pueda meter. No lo sé si se puede meter o no. Pero bueno, da igual. Todo lo que sea aumentar el daño. Cadena, esto no se puede meter. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo meter yo a esto? Esto. ¿Qué más le podré meter? ¿Y lo del arma? ¿Lo del fuego? No lo sé, vamos a mirar, a ver. Vale, de momento esto y de momento esto. Perfecto. Vale, dejamos aquí esto y nos enchufamos el trinquete. Y poca cosa más, vámonos. Ya se está haciendo todo. Vamos a revisar un momento, 34, vale, se está haciendo todo eso. Se está haciendo todo esto. Esperamos, esperamos a que se haga ahí la cintilante para hacer las minas, ¿eh? Y se está haciendo todo el tema este también. Esta está apagada. Bueno, la necesito. Los clavos, tal. Vale. Perfecto. Con lo cual, no hay nada quemando. No hay nada... No hay nada quemando, ¿eh? Así que desactivamos. Y ponemos los clavitos aquí. Vale, tenemos 325. Perfecto. Para hacer minas. Tenemos muchas minas, pero vamos a hacer muchas más. Vámonos. Luteo de coches. Hemos dicho... Animales, etcétera, ¿vale? Así que vamos a mirar coches. Vamos por la principal primero y vamos mirando coches. Mira, aquí ya tenemos dos. Esto no sé si se habrá actualizado, ¿no? Pues sí, parece que sí. Y vamos con los coches. Piezas mecánicas. Y luego nos daremos una vuelta y a cazar animales, ¿eh? Necesitamos muchos huesos, muchísimos. Y luego de paso, pues vamos a hacer la misión de level 4 que tenemos. O sea, hay que hacerlo todo como a la vez, ¿vale? Pero hay que lootear muchísimo ahora. Vale, me voy por la principal primero. Aquí no hay coches. Aquí hay uno. Vámonos. Vamos. Muy de paso, pues ya pillo... Mira, como voy pillando latón también directamente, me viene genial. Vámonos. Ah, siguiente. A ver qué hay por aquí. No hay coches. Ahí puede haber gasolina. Pero gasolina habéis visto que no nos hace falta. Vale, hay coches ahí, ¿eh? Nada, voy en un momentito. No hay que dejar esto. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bueno, podemos coger experiencia también con estos. Hay algo aquí. Una pipa. Una de Serigel, level 5. Ha sido demasiado, ¿no? Yo creo que ha sido demasiado. Bueno, si por cada coche nos dan 5. Mira, 3 resortes y 5 de mecánicas. Va genial, ¿eh? Voy a arrasar con todos los coches que voy a mirar. Hay un montón ahí de delante. ¡Vamos, vamos! Un momentito. Que yo vea un momentito esto. Vale, perfecto. Vámonos. Vale, aquí ya tenemos dos. Dos. No, vamos a pasar la noche y el día, sí. O sea que mañana todo el día tenemos para hacer la misión y tal. Acordaos que ayer dejé el juego a mitad de día. O sea que hoy hacemos la mitad de día que falta y el día entero de mañana. ¿Vale? Uy, el camión este. ¿El camión este me da algo? Sí, sí me da. Sí que me da.
Vale, perfecto, perfecto. Vámonos. ¿Qué tenemos por aquí? Cuatro coches aquí, ¿eh? 5, 6, 7. Vamos. Que me vas a dar cositas. Vale, vale. Vamos por aquí. Cuidado por aquí, por esta zona. Mucho cuidado, ¿eh? A ver por aquí. Voy a mirar a ver cuánto llevo ya, ¿eh? Pues una es curiosidad, ¿eh? Estoy sacando bastante con este de trinquete level 6. 28. Venga, pues lo vendemos, ¿no? A ver cuántos... 27 resortes. Pieza mecánica 41. No está mal, pero tengo que sacar muchas más. Bien. Pieza mecánica, resorte no voy a sacar, ¿eh? Dos resortes. Están codiciados los resortes. Muy codiciados. Vale, suerte que hay más coches por aquí. ¡Epa! Allí hay también, ¿eh? Y aquí también. Yo voy mirando también lo que hay en los coches. A ver. Vamos, vamos, vamos. Mira, latoncito. Oh, pegamento 3. También me lo quedo. Vamos, vamos. Un resorte solo. Joder, qué codiciado. Pieza mecánica no hay problema, pero resorte está codiciado, ¿eh? Vale, estos vienen ya. ¿Quién viene? No pienso gastar munición, ¿eh? Vale, no pienso gastar munición. Toma por saco. Vámonos. Está acercando la noche. Cuidado con la noche. Pero bueno, como lo mío es fugaz, que voy súper rápido, no me importa. He visto un coche por allí. Estoy en la principal. No quiero salirme en la principal, pero estoy viendo coches también por laterales y no quiero dejarlos, tío. Pero bueno. A esa casa nunca he ido. Ahora os digo qué casa. Nunca he ido y me gustaría ir. A ver lo que tiene. Mira, 4 kits de reparación, oye. Increíble. Se me ha ido un poco la vida. Sí, se me ha ido un poco. Vamos. Resortes no me dan, ¿eh? Uno. La madre que os parió. Un resorte. A ver lo que hay aquí. A ver si tengo suerte. Mira, 4 de pegamento. ¿Cuánto aceite? Vale. Hay otro coche ahí. Vamos a por él. Esa casa de ahí que pone Big Bands. Vamos a ir ahora, ¿eh? A ver lo que hay. Vale, va, resortito, resortito de los buenos. Esto no faltaba, ¿eh? Hacer un día de estos de loot así de... Uy, la caravana esa. ¿Se podrá la caravana...? No, no, no. Auto... No, no se podrá destruir, ¿no? No se podrá destruir, ¿verdad? La caravana esta. ¿O sí? Hostia, espérate. Madre lo parió, tú. Algo, ahí tiene que haber algo, algún, tiene que haber algún loot dentro. Algún lootito ahí con cositas. A ver, tiene que haber algo. Botiquín. Pues mira, tal y como me ha pegado, me meto uno de estos. Vale, ¿qué hay por aquí? Tiene que haber alguna cosita, hombre. ¿Imagináis que encontramos aquí una pipa de estas de... una de Serigel, level 6? Me falta una, ¿eh? Es lo único que me falta, tío. Una pipa. Pero bueno, a ver si haciendo misiones me la dan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Papel. Pues bueno. Vale, me lo llevo. Todo me lo llevo. ¿Ya está? Sí. Vamos, vamos, vamos. Que el tiempo apremia aquí. El tiempo apremia. Vámonos. Tiempo apremia. Suso, pero que vas para atrás. Ya, ya. Ya lo sé. Voy para atrás. Vamos hacia adelante. A ver qué tiene esto. A ver si tiene cositas buenas, tío. Me dan algo bueno. Estructura o cubos. Buah. No, no me lo voy a llevar. Ojo, se me ha ido la castaña otra vez. Vamos, vamos, vamos. Quiero. Espérate, me voy a subir aquí por si viene algún zombie. Aquí estoy más seguro. Así, mirando para allá. Vale, un resorte. Voy a contar los resortes que me dan en esta ambulancia. Dos. Me dan muchas cositas, ¿eh? Por eso. Radiadores también, no hace falta latón. Así no fundo el dinero. Todo lo que sea no fundir el dinero. Vale. Habrán de unos 4 resortes. Perfecto. ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto se puede deshacer? No creo, ¿eh? Sería muy heavy ya esto. ¿Sí? No. No, 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 no se puede. O sí, esto sí. Esto es... ¿Qué hay aquí? No. Vamos.
Algo tiene que haber aquí dentro. A ver si tengo suerte. Arena, fuera. Vale, entonces ya me he recorrido la principal. Mira, ahí tenemos una ambulancia. Vamos a la casita esa que quería yo. Me causa un poquito de curiosidad esta casa. No sé lo que puede haber ahí, de qué es la casa, pero curiosidad tengo. ¿Y qué puede haber aquí dentro? Parece de temas mecánicos, ¿no? Algo así, sí. Esto no lo quiero. Voy a subir aquí, ¿eh? Que yo creo que si podemos aprovechar... Ah, mira, no hemos podido subir, ¿eh? Ya me estoy yendo a sitios donde no quiero ir, pero bueno, que quiero saber qué es esto. Vamos a darle. Venga, lo que hemos venido. Vámonos. Resortes. No me da resortes. Ay. No. No. No me da. Aceite. Ahora, un resorte. Bueno. No está mal, a ver qué hay aquí. No me interesa. Bueno, no me interesa. Tenemos 4 de tela, que hay que aprovecharlo. Vale, pues sigo por la principal. No, pero me voy a meter ya como por aquí, ¿no? Por, mira, aquí hay un coche. Me voy a meter ya por las carreteras estas secundarias. Estas que cruzan el pueblo. Vamos a ver. A ver qué tenemos aquí. Creo que vamos a pasar el mediodía haciendo esto, ¿eh? No, esto no lo quiero. Mediodía haciendo esto. Looteando coches. Vale, 2 resortitos. Es que necesito resortes. Necesitamos hacer todas las granadas posibles de contacto. Aunque no tengo el plano todavía. Pero el contacto yo creo que me salvará la vida. Granadas de contacto. ¿De las normales? No, de las normales no. De contacto. Creo que es una de las cosas. Pero ni los lanzacohetes, ¿eh? Creo que una de las cosas más chetas ahora mismo para estar solo es la granada de contacto, creo yo. Bueno, aparte de las armas y de todo el tinglao. Pero acá, uy, mira, podemos subir. A ver, espérate, a ver si tengo suerte y hay aquí algún loot. Espérate, a ver si puedo subir por aquí. ¿Hay algún loot o algo? Puedo subir por aquí. Sí, por aquí puedo subir. Por aquí puedo subir. ¡Hostia! Me he cargado el pajarraco. Y por aquí podré bajar. ¡Anda, mira! Si esto lo había puesto yo. Esto lo he puesto yo. O sea, eso quiere decir que la casa no se ha reseteado y que hemos entrado aquí en esta casa. ¡Vamos, vamos, Suso! ¡No te pares! ¡Vamos, no te pares! Seguimos con la... con el coche este. Vamos, vamos, vamos. Venga, perfecto. Seguimos. ¿Dónde está? ¿Dónde deja la moto? Ahí. Vale, estoy viendo uno, dos. Estoy viendo una ambulancia. Estoy cansado ya de ver esta ambulancia aquí. Vamos a darle. Bueno, no está mal. Creo que voy a tirar un motor, ¿eh? Tubería la voy a tirar, que no la necesito para nada. Esto lo voy a tirar, que no lo necesito para nada. Y los cubos también. No los necesito absolutamente para nada. Vale, tengo 49 resortes ya. 108 piezas mecánicas. Esto como siempre, ¿eh? Vengo por aquí. Y le damos de aquí. Lo sabía. Digo, le voy a dar de aquí. No vaya a ser que... ¿Qué haces? No le pegues a mi ambulancia. Vamos, vamos. Un resortito, piezas mecánicas. Aunque tengo más piezas mecánicas ahí en casa, ¿eh? Pero bueno. Vamos. 5 piezas mecánicas, tú. Si me diera lo... Ah, mira, me han dado 5 resortes también con el... con la ambulancia. No creo que lo voy a dejar aquí, ¿eh? Lo voy a dejar aquí. Está ahí el coche este. Hay 2 coches. Le damos a uno, le damos a otro. Vamos. Y aquí... ¿Qué hay aquí? Nada, plomo, que no voy a coger. Huele a perro esto, ¿eh? Y huele a noche. Viene la noche. Cuidado que viene la noche. Hostia, si hay semillas de super maíz. Si hubiera de super maíz, ya lo verá, no está mal. Pero si hubiera de super maíz,
sería el más feliz de la vida, ¿eh? Uy, ¿hay aquí? Maíz. De patata. Bueno, tablones. Hostia, super maíz sería brutal, ¿eh? Vale, pues nada, vámonos. A ver, ¿por dónde iba yo? Iba por aquí. Me voy a meter por aquí. Mira, otro coche por aquí. Dos coches por aquí. Perfecto. Vamos, vamos. Y lo, bueno, lo que voy a hacer ahora por la noche va a ser un poco rarísimo, ¿eh? Que es irme a cazar animales por la noche al desierto, a la nieve. Va a estar un poco complicado, la verdad. Me quiero meter aquí, ¿eh? Me quiero meter aquí porque hay dos coches y aparte esta casa tiene que llevar algo. Me voy a poner la recortada aquí. La escopeta. Ya ha entrado aquí, creo. Ya ha entrado. ¿No se habrá reseteado esto? No, no creo. Creo que ya ha entrado aquí. Esto me lo podría llevar, ¿no? Que es tela. Tranqui, tranqui, a ver. Pues no lo sé si he pillado esto. Sí, porque he dejado los botes. Yo creo que sí. Vale, tenemos... A ver, aprovechamos aquí. Uno, dos coches. Vale, por la calle ya tenemos más. Esta musiquita no me gusta ya, ¿eh? Esta musiquita no me gusta nada. Aquí también hemos estado. Aunque no looteando coches, pero... Vale. Aquí también hemos estado. Vale. Vale. Voy a dejar cosas en la moto. Tengo demasiadas cosas. Aquí tiene que haber huevos. Huevitos. Cuatro huevos. Fuera. Voy a dejar cositas aquí. A ver. Pues voy a dejar esto, 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 esto. Los radiadores. Todo este tema. Los huesos, el hierro. Hostia, mil y pico de hierro que hemos pillado. O sea, una barbaridad, ¿eh? Muchísimo hierro. Yo creo que con esto ya puedo seguir looteando. Vamos. Moto. Vale, vamos a la derecha. Sí, rápido. No, a la izquierda no hemos dejado también coches, ¿eh? Hostia, que hay minas aquí, tú. Cuidado, no hemos dejado coches aquí, ¿eh? Además, bastantes. O sea, si me dieran el plano aquí de la granada de contacto. ¿Esto qué es? Minería volumen 4. Vale, vale, café de los mineros. Esta receta de café, vale. A ver. Ahora, en cuanto empiece la mañana, nos iremos a hacer la de level 4. ¡Oh, tres resortes! Perfecto. ¡Ojo! Tres más, lo que voy a pillar ahora. Vamos. Uno, cuatro. Bueno, cuatro resortitos por coche, no está mal, ¿eh? Vamos a pillar este de aquí. ¡Ojo! ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Perro! Perrito malo, ¿eh? Perrito malo. Perrito malo. Hueso nos hace falta, ¿eh? Hay que ir a cazar. Pero ya. Esto y esto lo dejo por aquí. Y esto también, vale, perfecto. Así tengo espacio para lootear. A ver. Vale, tenemos otro coche ahí. Oigo zombie, ¿eh? Vale. Siempre por estas zonas hay muchos perritos por aquí. Hay que ir con mucho cuidado. Vale. No me ha dado nada el perro. No me ha dado nada el coche. Esto también habrá que pillarlo, ¿eh? Hay que pillarlo absolutamente todo. No tengo piedra por aquí, ¿no? Bueno, voy a darle aquí a esto un momento. Vale, ya puedo. Es para reparar el hacha más que nada. La tela va súper bien, ¿eh? Si no tenemos tela tampoco para hacer pegamento, no vamos a hacer nada. Esto es día de loot. Cuatro pegamentos. Vámonos. Hay otro coche ahí. Si es que he dicho que me he dejado aquí un montón de coches. Vale, por aquí he pasado yo. Lo que pasa es que ese día no era de pillar loot. Era de saquear solamente. Vale, vale, perfecto. Esto me va a ir bien. Ahora mismo no voy a gastar los resortes, no voy a gastar las piezas mecánicas en nada. Mira, receta de chile. O de perrito, ¿no? De chile o algo así.
No me va a servir de nada, pero cuando tenga que fabricar las granadas me va a servir de muchísimo. Así que, mira, me voy a meter por aquí. No sé si hay más coches. Sí, sí que hay más coches por ahí. Pero me voy a meter por aquí. Tres coches más tenemos aquí. Un zombie. Antes de que venga voy a meterle a esto. Y meterle al otro que está ahí. Y con el izquierdo revienta, ¿eh? El golpe flojo revienta también. O sea, con dos golpes flojos me lo he cargado. No está mal. Aquí ya ha pasado. Vale, ¿cómo voy de hambre? Vale, voy normalito. Dos coches más. Y un buzón más. Vamos a ver qué pillamos. Cuatro papel. Perfecto. Un zombie por ahí. Vale, este que viene también por ahí. Cuidado, cuidado con este. ¿Qué pasa, compañero? ¡Tío! No me lo cargo. Ahora sí. Vamos, vamos. Tía, vamos de coche en coche, tío. Hay coches que no duran nada y te dan un resortito de nada, ¿eh? Un resorte. O sea, no te pueden dar más, tío. Podríais dar 10 resortes por el coche. No estaría nada mal. Esto me lo voy a llevar. Para vender. Ah, por cierto, también puede tener resortes el vendedor, que no lo he pensado. No me cuesta nada. Con todo el dinero que llevo ahora encima, no me cuesta nada pillar resortes ahí a saco. Una cosa que voy a hacer ahora. Miraremos el vendedor, a ver. Esto huele a perrito, ¿eh? Otra vez. Hola, ¿puedo salir por aquí? Sí, puedo salir. No puedo salir. Super maíz. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, una cosa. Maíz. Habrá una planta por aquí mezclada de super maíz, tío. Hago la patata. Habrá una planta de maíz aquí. ¿Y esto qué pasa? No, amigo, espérate, espérate, espérate. Creo que tengo aquí un momento el pico. Es que no quiero dar la vuelta. No me apetece dar la vuelta. Hala, vámonos. Vale, aquí está la ambulancia. Vamos a la ambulancia. Creo que esta ambulancia no ha pasado, ¿eh? Creo. Hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? A este no lo dejo, ¿eh? ¿Me vendrán más? Seguro. Seguro que sí. A ver si puedo abrirlo. A ver lo que... Mira. Tesoro de tierra, abadías 4. Siempre necesitas agua. Descubrí este truco para purificar el agua, vale. Le puedo meter un purificador a un casco y puedo beber agua sucia. Pero a mí no me hace mucho eso, la verdad. Prefiero, a mí me gusta beber agua normal. 228 de hierro, 4. Vale, voy a mirar la moto un momentito. Voy a dejar cositas aquí. Vale. Vamos a darle. Hay algo aquí en la caja, no hay nada. Bueno, ya he despertado a alguien también. Otra vez. Y viene otro por algún lado. Por detrás. Es que mira cómo saben que te viene uno por delante y otro ahí por detrás, ¿eh? Con el mismo sonidito. Ya, amigo. Mira qué gráficos, ¿eh? Que tiene la cara, tú. Está súper bien hecho. Está muy bien hecho. Vale, cuidado que viene la noche ya. La noche, las 10 de la noche. Estoy viendo un montón de gallinas por ahí rulando, ¿eh? Carne fresca. Ah, no, y conejos. ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¿Viene alguien, no? Sí. He visto un conejo ahí. Ahora le metemos un franco. Voy a gastar una bala, pero... Es carne fresca. Hostia, tú. Dos de hueso. No, no, el hueso no lo puedo desperdiciar. No, 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 voy a tirar algo. Como las moras. Lo siento. Me las comeré, sí, eso. El inventario está lleno. ¿Cómo que está lleno el inventario? Fuera, esto. Ah, cuero. Vale, vale, vale. Vale, ¿qué puedo tirar? La madera, fuera. Cojo las moras. Vale, vámonos. ¿Pero cómo puede estar...
Pero si acabo de dejar cosas, tío. Piedra fuera. No entiendo cómo puede estar petado esto, ¿eh? Polvo de nitrato, grasa animal. Vale, vamos. Vamos a dejar más cositas aquí. Creo que está petado ya. Vale, motor, motor, motor. Hostia, es que esto te ocupa un slot entero y no sirve para nada. Vale, lo dicho. ¿Qué pasa? Vale, vamos por aquí y nos acercamos a la nieve. Lo dicho. Ahora sí que voy a necesitar madera. No mucha, pero algo. Aquí hay dos nidos. ¿Qué? ¿Qué pasa, compañero? Vale, he pasado a nivel. He pasado de nivel, ¿eh? No pensaba que iba a pasar de nivel ahora. Aquí va a haber moras. Esto ya lo he pillado, parece. Ya lo he pillado. Uf, todo de noche. Vale, vamos a ver un momentito. Voy a mirar a qué le puedo subir el nivel. Tengo uno disponible. No me acuerdo ahora mismo a qué le... Ah, sí, le estamos haciendo a... Aquí. A percepción. Y estamos subiendo experto en demoniciones, ¿no? Le puedo subir otro más. De aturdir a los enemigos, 10% más posibilidad de desmembrar. Fabrica dinamita, mina terrestre, hecha con tapacubos. Vamos a darle, compañero. Vamos a darle, compañero. Ahí estamos. Vale, me voy a dar una vuelta más por el... Hostia, da miedo esto, tío. Tan de noche. No sé subirle un poquito para que veáis vosotros el tema del brillo. Vamos al brillo. Hostia, está al 93 el brillo. O sea, es que más no le puedo subir, ¿eh? No se puede subir más. Es que está muy de noche porque está nublado y está lloviendo. Es la única... Vale, ahí tenemos... Aquí tenemos esto. Espérate que no me salga ahora mismo ningún oso y me fune, ¿eh? Espérate. No. Tranquilo. Vamos a ver. Esto... Voy a... Es que no quiero meterle aquí con la recortada. Si no me van a venir un montón de peña aquí, ¿eh? Un montón de zombies. Como le meta y haga sonido y haga ruido. Profunda esta tormenta, ¿eh? Profunda. Vale, necesito ir con esto. ¿Vale? Para ahora irme con... a ver un momentito. Que ya que estoy aquí, lo hago aquí. Formas, yo creo que con las de madera de sobra. ¿Cuántas? 14 formas. Pues venga, 14 formas. Y la forma me la voy a poner aquí. Ok. Mira, cuando veo un animal, si es un puma no pasa nada, pero si es un... Espérate. Vamos a la nieve. A pillar huesos. A la nieve a pillar huesos. De animales. Vale, tenemos ahí un zombie. Todo lo que pille, o sea, es que todo lo que pille. Hostia, que no se muere, tú. Le he metido dos ya, dos fuertes. Mira, aquí tenemos otro. ¡Uy, que viene uno detrás! La madre que le parió. Que viene este detrás. ¿Cómo corren las tías estas, tú? Corren muchísimo, 2300. Si no hacemos ruido, mucho mejor, ¿eh? Aquí. Perfecto. Vámonos. Vale, hay coches también. Pero necesito como animales. Necesito animalitos aquí, ¿eh? Experiencia también, evidentemente. ¡Hostia! ¡Ojo, eh! Cuidado. No, gancheto, brazo. Cuidado. Cuidado, cuidadito. Le metí a la moto, ¿no? Una hostia, sí. Experiencia gratis, chicos. Experiencia gratuita. Vale, un montón de coches, ¿eh? Yo creo que deberíamos seguir looteando. O sea, seguimos con la... Con la cosa que vamos a pillar el tema de huesos y tal. Pero, oye, si nos encontramos coches, pues no lo voy a desperdiciar. Que necesitamos todo el tema, ya sabéis, de resortes y eso. Hay un montón de zombies ahí. Guay, perfecto. Subimos de experiencia. ¿Qué tenemos aquí? Una pistola. Mira, ahí hay un puma. Vamos a ir a por él. ¿Qué tenemos aquí? Un pico nivel 3. Pegamento, pala. Lo vamos a... Todo esto lo vendemos, ¿eh? Lo vendemos todo. Yo sé que me vienen, ¿eh? Sé que me vienen. Hay un puma ahí.
Sé que me vienen. Cuidado a ver si me van a funar aquí, ¿eh? Con la tontería. Mira, mira todos los zombies que hay ahí. ¿Habéis visto eso? ¿De dónde vienen esos? Mira todos los que hay ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya me vienen corriendo. Cuidado, que me vienen corriendo. Cuidado, ¿eh? Hostia, cuidado con el gacheto brazo. Cuidado con el gacheto brazo. No se mueren, ¿eh? No se mueren estos. La madre los parió, tú. Que no se mueren, me vienen un montón. Me vienen un montón, ¿eh? Y por detrás. Wow. Wow, chaval. Espera, que no voy a perder de vista la moto, ¿eh? No, me cago en la patata, tú. Que no calcula bien el timing. No calcula bien el timing. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Otro que me ha dado. Pesadito. Vale, viene uno por aquí. Viene por detrás, viene por detrás. Cuidado, 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 cuidado. Este que corre, tío, me toca los huevos, pero vamos. Este que corre, que no corras. Mira, que me ha hecho el zigzag en el último momento el tío, ¿eh? Por aquí, de uno en uno, en fila. En filita. En filita, compañeros. En fila. Y le falta poco vida al palo. Vale, vale, seguimos con el loot. Voy a meter todo lo que pueda aquí. He visto un puma ahí, ¿eh? Hay un puma. A ver, si no es hueso ni es nada de lo que queremos coger, pero bueno. Al menos estamos cogiendo experiencia, la verdad. Vale, tengo slots todavía. Vale, vamos a ver. Puma lo he visto por aquí. Me da igual si me da, ¿eh? O sea, le meto recortado y ya está. Tampoco escopeta, lo he visto por aquí. ¿El puma? Sí, está por aquí. Está por aquí, está por aquí. Creo que la de bombeo me va a sobrar, ¿eh? Nada, me da igual que me dé una vez. No pasa nada. Voy con acero. 20 huesos. Nada mal, ¿eh? Y esta... ¡No huyas de mí! ¡Que no huyas de mí! Maldita sea. Maldita sea. Hostia, que hay un zombie ahí. Hostia, que hay un perro. Hostia, que es un perro, tú. No lo he visto al perro, ¿eh? Más huesos. 20 huesos más. Y aquí había... me carga la gallina al final, ¿no? Esto que me lo voy a poner ya. Pero ya mismo, vamos. ¿Dónde está la gallina? Me la he cargado, ¿verdad? No sé dónde está. No sé dónde está ahora mismo. Vamos a la moto. Que no la quiero perder de... No me quiero alejar mucho de la moto. Vale. Vamos a ir pululando por aquí. A ver por dónde estoy un momentito. Vale. Vale, perfecto. Por aquí no he venido, ¿eh? Esto no lo he desbloqueado yo del mapa. Voy a meter por aquí. No me quiero ir muy lejos porque luego tengo que volver. Si vamos tirando para la misión, no estaría nada mal. Voy tirando para la misión. Lo que pasa es que voy cargado de loot. Tengo que ir para casa. Lo malo es que tengo que ir para casa. No, tengo que ir para casa. A ver, un momentito, ¿dónde estoy? Vale, vale. Perfecto. Vale, un coche ahí. Vamos al coche. Si en el desierto también podemos conseguir hueso, pero claro, no es lo mismo que un hueso de coyote que un hueso de oso o de puma. Hay que dejar loot, ¿eh? Vale, antibióticos. Hay que dejar loot. Oh, qué pesado ese, tío. ¿Cómo corre el zombie este? ¿Cómo corre, tío? O sea, es brutal. Vale, este viene corriendo. A mí lo que me interesa es que no haya lobos. Bueno, que haya, pero que me vengan lobos. Es que te vienen rollo 360, ¿eh? Te vienen 360 los tíos. No, yo me pongo en línea, sí. Me pongo en línea. En línea, compañero. ¡Buah! Hostia, tú mira esto.
Vale, un montón de conejos, eso sí. Dan pocos huesos. Vale. Bueno, estamos subiendo de nivel, matando, matando estos zombies. Es que dan mucha experiencia estos zombies, tío. Porque están en la nieve, son como más peligrosos. O por la noche es el doble también experiencia, creo, algo así. Creo. Entonces es bueno matar zombies por la noche. Hostia, pues matar zombies por la noche, que es el doble experiencia, más beberte el jarabe de doble experiencia, sería 4.000 por cada zombie. Eso sería brutal, ¿eh? Vale, 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 vale. Para. Para. Perfecto. Más huesos. 17. 32 huesos, tú. Vale, 2.000, otro 2.000 y pico. Perfecto. Otro zombie por aquí. Compañero, ¿qué pasa? 1.260. No, pero yo no quiero ir aquí. Yo quiero ir a casa. Vámonos a casa. Pero quiero dejar cositas, ¿eh? Tengo muchísimas cosas. Hay otro por aquí, ¿eh? Aquí tiene que haber huevos. 4 huevos. ¡Tía! ¡Por el aire, tú! Eso es de clip, ¿eh? No se muere, ¿eh? Tío. Viene otro. No sé por qué. A ver, la modificación del arma esta que llevo, estaría guay que me diera calentor también. Ya lo sé, te he visto. Ya lo sé, pero no me quiero ir. Madre te parió. Venga. Otro por aquí. Uf. Y eso que no lo tengo subido a los palos. Vale, viene uno por aquí y otro por detrás. ¿Cuánta experiencia dan los zombies aquí, eh? Pero si esto es lo mejor, yo creo. Salir por la noche es lo mejor, eh. ¡Hostia, un puma! Cuidado. ¿Dónde está? Estaba aquí. Buah. Míralo. Vamos. Lo pillamos. Huesos de los buenos. 20 huesos más. Necesitamos los huesos, ¿eh? Vale, ¿cuántos huesos llevamos? Llevamos... A ver, voy a ordenar esto un momento. Los cubos me hacen falta por si veo un oso, básicamente. Huesos 130... 130 huesos, no están nada mal, ¿eh? Voy a cambiar este palo un momentito. No, lo voy a dejar. Es que este lo quiere meter para no gastar un kit de reparación. 130 huesos. Estos 6 papeles lo voy a tirar, no me hacen falta. Ahora el café... Todo esto tengo que venderlo, todo lo que hay ahí. Cuando empiece el día. Vale, resortes. ¿Cuánto he pillado? 90 y pico resortes. 94. Vale, necesitaría más resortes. No está mal, pero necesito más. Pero ahora me he puesto con los zombies como a coger experiencia y no paro. Con el cuchillo. Lo siento. Te lo mereces. Por zombie. A ver, Vale. Me voy a ir para aquí, ¿eh? Para aquí me voy. A ver si me encuentro con algún oso o algo, pero bueno, de momento vamos a dejar loot y volvemos otra vez, que no tenemos ninguna prisa. ¿Qué huesos puede haber por aquí? O sea, osos. Pero claro, a lo mejor está detrás de un árbol y no lo estoy viendo. Y ya voy por mitad, ¿eh? De experiencia otra vez. O sea, increíble, tú. Vamos a ver. Ojo. Sitio cerradito de nieve. Otro 2.300. Vámonos. Vale. Bueno, vamos para casa un momentito. A ver, nos podemos encontrar osos por aquí también, ¿eh? No tiene por qué ser por la nieve. Y zombies también, igual. ¿Dónde está este? Aquí. Espérate.
Está por aquí, ¿no? ¿Lo he visto yo? ¿Dónde? Ahí. ¡Ojo! La madre que te parió. Calculo mal. Otra vez. Calculo mal otra vez. A ver. Viene otro, viene otro. 1200. Vale, quiero ver una cosa. A ver, ¿dónde estoy? Vale, aquí. Vale, pues tengo que ir hacia aquí, ¿no? Sí, me tengo que ir hacia aquí. A ver si nos encontramos algo por aquí. Algún tipo de animal o algo. Por antes siempre salen. Pero bueno, a ver, que tampoco. ¿Cuánto tengo? 9 días para el día de los zombies. Tampoco va a pasar nada. Tampoco va a pasar nada. Ya se habrá hecho todo lo que hay ahí en casa, ¿eh? Creo. Posiblemente se ha hecho el pegamento, se ha hecho todo. Bueno, esto lo voy a minar todo, ¿eh? Esto lo voy a minar absolutamente todo. O sea, cuando vengan los zombies, quiero que me lleguen a casa 5 zombies. Nada más. Lo demás que se reviente por el camino. Vale, no puedo entrar ahí. Entonces. Necesito poner la puerta hasta allá. Se habrá hecho aquí la puerta. A ver. Vale, los pinchos, la munición. Vale, se sigue haciendo la munición ahí tranquilamente. Yo creo que los pinchos estamos servidos ya, ¿eh? 500, 600, 767. No lo sé si estamos servidos, pero ahí, ahí estamos. Vamos a ver. Esto por un lado. Por este lado. El tambor que ya se ha hecho. Perfecto. 2 tambores que iba a hacer. El latón. Y la cinta de embalar. Vamos a dejar cositas primero. Herramientas. Luego las venderemos. La de nivel 3, nivel 3. Esto voy a meter aquí, nivel 6. Vamos a poner la puerta. Wow. Wow, chaval. ¿Cuántas puertas hay aquí, eh? Vale, la puerta me interesa ponerla aquí, al exterior. O sea, quiero decir al exterior y no aquí. Aquí no me interesa ponerla. Porque si no se van a colar los zombies y no veo desde arriba. Necesito verlos. Ok. Venga, ya está. La única puerta que hay para poder entrar. Así que si me dejo las puertas estas abiertas, ahora mismo pues estoy más tranquilo, la verdad. Vale, alimentos. Dejamos por aquí. Materiales. Dejamos la gasolina. Hemos pillado 20.000 y pico de gasolina. O sea, hemos pillado bastante gasolina. Muchísima gasolina. Piedra y muchísima también, tú. No sé. A lo mejor le vendo la piedra al vendedor. Vale, pegamento. Pegamento lo voy a dejar aquí. Pegamento lo voy a dejar ahí. Los resortes y las piezas mecánicas lo voy a dejar aquí. Aquí. Vale, piezas mecánicas que teníamos. 279 tenemos. Los resortes los voy a dejar aquí. 137, no está mal. Y, a ver un momentito. Ya dejo todo lo que pueda aquí. Vale, está lleno. Vale, así que voy a dejar más cositas aquí. Como esto. Esto. Es que quiero vender cosas también. 3 baterías de level 6 hemos pillado. Enteritas, ¿eh? De level 6 enteritas. Vale, entonces luego a la AK esta que teníamos de level 5 que hicimos el otro día. Vale, tenía el tambor grande, pero hay una que no la tiene, ¿no? A ver un momentito. Hay una AK que es la primera esta, que no tiene tambor grande. No, tiene este pequeño. Por eso hicimos el tambor. Pues venga, se lo ponemos. Que tenga también 57 revista. Perfecto. Y guardamos uno más por si encontramos algún arma. Vale, partes. Vamos a dejar estas partes aquí, esto aquí y esto aquí también. Perfecto. ¿Qué más podemos dejar? Vale, quería poner este level 6 que tengo aquí. Esto aquí. En alimentos, esto aquí. A ver. Parte de munición. Puntas de flecha, ahí está, perfecto. Esto lo voy a poner ahí. En parte me gustaría dejar también las baterías. Pero aunque he dejado 3 baterías en otro sitio, pero bueno. Vale, esto lo tengo como herramientas mías. Mías, mías. Esto es para venderlo. Esto me lo quedo yo, evidentemente.
Esto voy a beber uno. Vale, hemos empezado ya el segundo día, ¿eh? Y no sé qué. Ah, y tengo que comer bastante, la verdad. Tengo que comer bastante. Tengo que comer bastante. Vamos a ver, esto lo dejo por aquí. Esto por aquí. 17 kits de reparación. Vale, todo esto lo vendo. Ok, bebidas. Voy a verme uno de estos normales. Y voy a comer. Voy a comer algo. Voy a comer carne. Iba a comer algún plato de estos, pero no. Voy a comer carne porque tengo un mogollón de carne. Y ahora miramos lo que se está haciendo, ¿eh? Que no lo hemos mirado. Estamos dejando cositas y no lo hemos mirado. Vamos, vamos, vamos. Comemos. A ver, ahora mismo me tapará 42. No. 48. Otro más. Ya está. Este ya me tapa la comida. A ver, esto lo dejo por aquí. Y vamos a ver ahora esto. A ver. Las balas, vale, todavía están ahí. La cinta de embalar, nos la llevamos. El latón, nos lo llevamos. Esto también. Esto, el latón aquí. Activamos. La cinta de embalar. Aquí, para hacer minas. Perfecto, minas que vamos a hacer ahora mismo, ¿eh? Luego, esto, vale, munición. Munición, que voy a poner esto aquí. 2, 3, 4. Con esto de sobra. Perfecto, esto por aquí. Y el kit de reparación aquí. Vale, listo para vender. Perfecto. Luego, las comidas. O sea, perdón, lo del agua turbia. Vale. Agua turbia, que hemos dicho que tenía cuánto de hueso. Agua turbia voy a dejar por aquí. Porque voy a tener demasiada. Vale, pegamento. Tengo 15. Necesito más para hacer tela. Vale, los huesos, aquí. Los hemos dejado aquí, creo, ¿no? Hueso, 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 hueso. No, habían ciento. Ciento y algo. Huesos, huesos, huesos. O me los he dejado. Creo que me los he dejado. Vale, a ver que mire bien. Porque me parece que están aquí, pero no los veo. Los huesos me parece que están aquí. Pero no los veo. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo también. Y esto también. Vale, ¿por qué no encuentro los huesos? Huesos, huesos. Ah, pues está en la moto. Puede ser que esté en la moto. Puede ser que esté en la moto, ¿eh? Voy a mirar, a ver. Puede ser que estén aquí los huesos. Sí, están aquí. Vale, me llevo esto, me llevo esto. Esto y esto. Me llevo también... Los motores, lo voy, es que voy a dejar todo esto aquí porque lo voy a vender. Básicamente lo voy a vender todo, menos esto. Todo eso lo voy a vender. Vale. Entonces, dejamos aquí los huesos. Hay 132. Con lo cual, con esto me voy aquí otra vez y hacemos otra vez pegamento. A ver, un momento. Pillamos los huesos. Y ahora sí. 33 de pegamento más. Venga. Ahí estamos. Luego alimentos. Vale, estoy lleno. Perfecto. Perfectísimo. Esto lo dejamos aquí. El agua. Ahí. El latón aquí. Latón y latón. Ahí estamos. Los clavos no los llevamos. El hierrito este lo voy a dejar aquí. Los clavos los dejamos aquí. 85 clavos. Que tenemos 410. Ya para las minas. O sea, tenemos muchísimos clavos. Y el café... Vamos a dejarlo aquí en alimentos. Ahí estamos. Vale. De momento ya está. A ver, un momentito. Ok. Vale, el tema de las minas. ¿Cuántas minas podemos hacer? Pues mira, 161 minas. Tantas como cintas de embalar tenemos. Esto por aquí. Y el hierro. Cintas de embalar. Ah, mira, tenemos pegamento también. Ya que tenemos pegamento, vamos a utilizarlo. Pegamento con tela. Sí, perdón. Vale, pues metemos aquí, fabricamos. ¿Cuántas tenemos? 103. Ah, espérate, 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 espérate un momento, espérate un momento. Espérate un momento. Nos hace falta primero las minas, ¿eh? Quiero hacer minas primero. Minas.
161. ¿Cuánto tarda? 18 minutos. No tarda mucho en hacerse las minas, ¿vale? Y luego el pegamento. Ah, no, la cinta de malar, perdón. 149. Ahí está. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Dejamos esto aquí. Dejamos el hierro aquí también. Aquí, esto aquí y esto aquí. Perfecto. Y la tela también. Tela tengo bastante todavía. Está bien de tela. Más toda esta. De aquí. Déjalo por aquí. Para tenerla... Así la tengo bien vista. Aquí estamos. Y la tela está aquí también. Esto por aquí. Los pinchos. Esto por aquí. Bueno, papel para hacer cartuchos, pero ya sabéis que en la misión nos da muchísimos cartuchos. Y creo que ya está, ¿no? Básicamente, ya está. A ver, esto voy a repararlo un momentito. Materiales. Reparamos. Vale, y ahora no me va a hacer falta el hacha esta de madera, así que voy a dejarla aquí. Y la pala tampoco me va a hacer falta, ¿eh? Que me haría falta quizá acabar un poquito de arcilla. Eso sí que me haría falta. No sé si llevármela. Es que hay algo aquí que no uso. Voy a reparar esto un momento. Aquí que no uso. Por cierto, tenemos que hacer kit de reparación también. O sea, es otra cosa que... A ver un momento, el kit de reparación. Tenemos que hacer bastantes. Kit de reparación, ¿qué me pide? Sí, cinta de embalar y hierro. Lo sé. Tengo que hacer muchísimas cintas de embalar. En ello estamos. En ello estamos, ¿eh? 117. 118. Tengo que hacer muchísima cinta de embalar. Que por cierto, ahí estamos. ¿Cuánto vamos a hacer más? 118 más. Vámonos. Vale, pues ya está haciéndose, en proceso. Voy a probar la parte de arriba que hemos hecho. Muy bien. Va bien, ¿eh? Aquí se nos ha olvidado poner... Mira, pues menos mal. La pasarela. Se nos ha olvidado ponerla aquí. Ya ha crecido la planta de moras también. Perfecto. Yo creo que tenemos que mejorar unas cuantas cositas de aquí. A ver un momentito. Vamos aquí a los materiales. Cogemos esto. Acero. Acero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Creo que ya está. No tenemos ningún cuchillito aquí normal. Cuchillo normal. No, no tenemos cuchillo normal. Un cuchillo normal. A ver. ¿Cuchillo de qué nivel lo puedo hacer? Nivel 1. No. Que va súper rápido el cuchillo. Para pillar el huerto. Vale. Por aquí. Aquí le podemos poner esto. Pero de esta forma. No, pero yo no quiero que se me aguante por aquí. Ni por aquí tampoco, tú. No. No, voy a ponerle el otro. Voy a ponerle el otro este. Este. A ver. Vale, pero si le pongo este... Es que se me pone en todo el medio, tú. Bueno, no está mal, ¿eh? En todo el medio. A ver, tampoco me importa mucho. Pero me la aguanta lo de arriba, yo creo, ¿eh? Me la aguanta lo de arriba. Yo creo que me la aguanta lo de arriba, que no hay problema. Yo creo que sí. Pero bueno. A ver, vamos a ponerle aquí. Espero que no se caiga. Y aquí a lo mejor, pues, habría que ponerle alguna cosita. No lo sé. Yo creo que me lo aguanta lo de arriba y no se va a caer. Si no, se hubiera caído ya. En todo caso, no, no le voy a poner nada. Ni de coña. Vale, perfecto, ya está. Sí, otra cosita es... Vamos a mejorar la puerta de fuera. Esta. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? 99. Vale, me hace falta... No tengo acero. Lo he dejado. Ok. Relájate. Primera mejora.
Ok, segunda mejora. Perfecto. Pues nada, esto tiene ya 21.000 de vida. Otra cosa que se me había ocurrido es hacer puertas como muro de 21.000. Porque fijaos, la puerta tiene 21.000 y esto tiene 10.000. 21.000. Estaría bien hacer un muro de puertas, ¿eh? De dos puertas. Dos, dos, dos. Vendría a ser lo mismo, creo. Porque te gastas en esto, en esto, en esto y en esto, que son cuatro, te gastas dos de puerta. Lo pasaría en 21.000 de defensa. Y eso no estaría mal. No estaría nada mal. Materiales, vamos a ver. Dejamos esto, dejamos esto. Me voy a llevar esto porque lo voy a dejar. Voy a pillar cosas de la moto, ya que estamos aquí. Son las 3 de la mañana. Quiero hacer la misión de level 4, ¿eh? Ahora. Vamos a ver. Qué raro que no me hayan venido zombies. ¿Qué me traigo por aquí? Esto, esto, esto. Esto lo voy a vender. Lo voy a vender. Los huevos, sobre todo. Y este palo que tengo ya uno, lo voy a vender. Lo vendo también. Pero lo voy a dejar en la moto. De hecho, ahora voy a sacar cosas que vaya a vender. Y las dejo en la moto. No voy a cerrar nada aquí. A ver un momentito. Alimentos. Voy a dejar los huevos. 11 huevos. No está mal. Y esto lo dejo por aquí. Vale. Resortes. ¿Qué me puedo llevar para vender? No sé lo que llevarme para vender. Esto, a ver si me lo puedo modificar y ponerlo en algún sitio. Motor, me lo voy a llevar para vender. Aunque luego, a lo mejor más adelante necesitamos algo de motor para hacer alguna cosa. Ya lo contemplaré. Y aquí, básicamente me voy a llevar las armaduras. Y los bocados, me voy a llevar los bocados, para usar para la misión. Bocados de fortaleza. A ver, esto por aquí. Esto de guazamos. Esto por aquí. Y básicamente ya está. Activamos. A ver cómo va esto, un momentito. Vale. Uf, hay muchísima cosa aquí por por hacerse. Pero mucha. Vale, esto no, no hay nada aquí. No, 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 esto se tiene que hacer el doble rápido. Va, 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 rápido, rápido. Cinta de embalar, cinta de embalar. Que se haga aquí ya. Cinta de embalar, aquí está. Vámonos. Esto se llama organización y optimización del tiempo. Vale, esto lo voy a dejar por aquí. Latón por aquí. ¿Qué más? El motor que lo voy a vender. Vale, me hace falta saber si me puedo poner algo. Sí, sí que me puedo poner algo. Esto aquí, más uno. Más valor de armadura pesada. Perfecto. Ok. ¿Esto cómo va? Esto va que ya se ha acabado. Vale, pegamento, materiales. Estos son cositas que se tienen que hacer, aquí, es que si no las haces, organización pésima. 5 pegamento más. Perfecto, vale, lo tenemos todo organizado aquí. Para hacer minas, tal. Vale, ahora haremos kit de reparación también. Vale, vámonos a hacer la misión. Espérate, voy a comerme algo. Nos vamos a ir a hacer la misión. Me llevo esto de vidas, porque son las 4 de la mañana. Esto me lo llevo también. Y cuando vengamos, lo vendemos todo. Vale, pues vámonos. 1,3 kilómetros. Por aquí. ¡Ojo! Perfecto, vámonos a hacer la misión. Bueno, hemos optimizado bastante el tiempo, la verdad. Haciendo minas, haciendo cinta de embalar, haciendo bastantes cositas. Vamos a optimizarlo aún más aún. La mina de pólvora. Vamos a hacer una misión level 4. Que ahí necesito. Necesito hacer misiones porque solo necesito una cosa. Necesito la receta, o sea, el plano para hacer granadas de contacto. ¿Vale? Lo necesito. Así que haciendo misiones, yo creo que me lo van a dar. Veremos a ver. Vale, lo que pasa es que sí que tengo que buscar en sitios y no ir a saco como en las misiones. Vale.
a ver lo que me ofrece esto ahora. Y sale ahora. El drop también sale a las 12 de la mañana. Iremos a buscarlo también después de la misión. Vale, vamos a ver. No sé si me he traído bastante munición, ¿eh? No me he dado ni cuenta. Creo que sí, que nos hemos traído bastante. Vale, misión de level 4. Siempre la nieve, ¿eh? No me gustan nada las de la nieve. Aunque sí que es verdad que dan bastante experiencia, la verdad. Mira, esto lo podría lootear también, ya que estoy aquí. Voy a pararme un momentito, ¿eh? Voy a pararme un momentito. Pero no por lo que hay dentro del coche, sino por las piezas. ¡Ah! Hueso, hombre. Por favor, hueso. Estoy yo buscando hueso como loco. Y matando animales como locos. Necesitamos hueso. Necesitamos resortes, piezas mecánicas. Y luego todo de una vez. Suso, ¿por qué te gastas? ¿Para qué no suene tanto? Me cago en la madre del ovario. Susto, me ha dado el pedazo de cabrito este, tío. Susto me has dado, ¿eh? Toma por saco. ¿De dónde ha salido ese, tío? La madre que los parió. ¿De dónde coño ha salido ese? Vale, no me hace falta nada, pero bueno, para venderlo. Cosa que voy a dejar ya aquí. Uf, cuántas cosas tengo yo aquí. Hay que meterlo todo aquí. Uf, esto fuera. No quiero esto. No. Esto por aquí. Pero cuántas cosas se pillan en un momento, tú. Esto fuera, no quiero el mapa este para nada. Munición también. He pillado demasiada munición. Vale, y esto lo dejo. Tengo que tirar algo de aquí, ¿eh? Piezas eléctricas, esto. Nitrato, que no hay casi nada. Que dejo la pala. Y el machete me lo llevo, sí, por si hay carne podrida. Los bocados, que me voy a comer uno. Una, solamente uno, vale, dejo esto aquí. Me voy a traer uno, que me lo comeré antes de la misión. ¿Y qué más? Yo creo que ya está. Y el agua, que lo meteré aquí. Así que voy a tirar un motor porque hay 800.000 en casa. Vamos a dejarlo ahí. Llevo mucha cosa aquí, pero bueno, esto se va a vaciar. Y la carne la voy a dejar aquí también, esto fuera. La carne se queda aquí. Perfecto, vámonos. Vamos a la misión. Miedo me da. Voy por aquí. Le voy a rodear. Aquí podría haber super maíz o qué. Puede ser, a ver. Voy a meterme a ver, y si no, pues maíz, me da igual. Pero super, pronta maíz todo. Super maíz es más chiquitita. Bueno, pues maíz gratis que me llevo. O sea que, planta maíz. Planta maíz. Por aquí. Esta puede ser el super maíz. Maíz. No hay super maíz. Pero en estos campos así es donde te encuentras de super maíz, ¿eh? Con que tenga una solo de super maíz, solo una. Ya empiezo ahí a plantar. Y tenemos para hacer pegamento sin necesidad de tener que... ¡Ojo! ¡Ojo! No, me cago en la patata, tú. No. Me cago en la madre que los parió, tío. Wow, chaval. Wow. ¿De qué me va, eh? ¿De qué me ha ido que me funen, tú? Así se puede acabar la partida, ¿eh? Así se puede acabar. Madre que los parió. Que iba yo aquí tranquilamente a pillar maíz. ¿Esto qué es? Hostia, hay lúpulo aquí. Lúpulo. Perfecto, para hacer cerveza. Venga. Pero es que necesito algo que no sea tan fuerte. Esto. Vale. Y huevitos, un par de huevos. Esto no lo quiero. Pues menos mal, ¿eh? Me han metido una buena, ¿eh? Dos jabalís. La verdad. Me han metido una buena. Esto me voy a comer uno. Creo que es que no me cabe nada más, tú. Creo que no me cabe nada más en la moto. Voy a soltar cosas de la moto, ¿eh? Creo que no me cabe nada más. Esto lo tiro. Motores, voy a soltar. Sé que se venden por 240, pero y baterías de level 2, por ejemplo, que no quiero. Y de guazo, ¿qué me dan aquí con la batería? A ver, ¿qué me da? Ah, plomo. 120 de plomo. Igualmente, aunque la de guace. Vale.
Vale, ¿qué puedo soltar yo aquí? Que no me sirva de mucho. Aloe vera semilla, tengo en casa bastante. Le voy a tirar. Dos resortes, no pienso soltar los resortes. La grasa animal tampoco. Y el lúpulo que le acabo de pillar. Ya está. ¿Y el maíz? Motor. Lo siento, motor. Es una putada, pero motor. Y está level 3 también fuera. Los huevos. Prefiero dos huevos a una batería. Increíble. Claro. Esto me lo llevo, que lo voy a necesitar. Meto esto aquí. Ya está. Pues nada, ya puedo gastar munición del 7 ahora mismo. Ya puedo gastar munición del 7. Esa de super maíz. A ver si tengo suerte. Super maíz. Planta maíz. Es que necesito de super maíz. A ver. T-t-t-t-t-4. Vale, vámonos. Que me despisto. Vamos a la misión. Me cago en la madre que te parió, tío. Pesado, tío. Tengo infección, ¿eh? Tengo infección y no me trae antibióticos, tú. Está con la patata. No me trae antibióticos. Vale, tengo que cargar todas las armas ahora. Porque antes me ha pasado por no cargarlas, tío. Por no cargarlas. Casi me funan, tío. Voy a gastar del 7, voy a gastar del 7. Va por aquí, va por aquí. ¿Qué hacen Zizak? ¿Dónde está? Vámonos, vámonos. Vale, tengo infección, ¿eh? O sea, el golpe 1,2 de infección. Vamos a hacer la misión y nos vamos, ¿eh? Rápido, porque la infección a veces te da por... la cabeza por estar como mareada o algo así. Uy, hostia, no me gusta nada esta casa. No me gusta nada, tío. Pues es de level 4 esto, tío. Me cago en la patata, tú. Espérate. No me gusta nada esta. Pero bueno, vamos allá. Tranquilitos. Vamos tranquilitos. Activa el punto... Sí, sí, sí. Ahora mismo. Despeja la zona y recupera el suministro. Las dos cositas. De puta madre. Vamos a estar casi todo el día aquí, ¿eh? Tranquilos. Esto por aquí. Esto por aquí. El pegamento... me voy a tomar un bocadito. Usamos esto. Tiramos el plomo, que no me hace falta para nada. Meto el pegamento. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Venga, toma por saco. Otro toma por saco. Otro va a tomar por saco. Venga. ¿Alguien más? Creo que me voy a quedar con esta, ¿eh? Vamos a gastar munición del 7 hoy, ¿eh? Ah, mira, si vienen más. Relajaos. El AK me mola, la verdad. El AK me mola, es un arma que me gusta bastante. Vale, se ha vaciado ya. Sí, se ha vaciado ya. Vale, perfecto. Vámonos, ¿eh? Tranquilitos. Sin prisa ninguna. Aquí tranquilos. Vamos a ver, agüita. Me la llevo de momento, por si me hace falta para el camino. Luego la tiraré. ¿Vale? Porque tenemos en casa un montón. No me hace falta ahora mismo nada. Vale, hay que entrar por ahí. Relajaos. Vamos a abrir esto para el dinero. No sé si tengo ganzúas suficientes. Lo miraremos ahora. A ver qué me da de dinero. 2000 y algo, ¿no? 1000 y algo, 2000. Si es una de level 4, creo que me van a dar 2000. Puede ser. A ver si nos hace la remolona. 1059. Bueno. Cosa que podría salir y dejarlo fuera. Pero vamos a entrar por aquí. Hola, buenas. Vale. Vamos a cerrar ahí un momentito. A ver lo que hay aquí. Esto se carga la puerta esa enseguida, ¿eh?
La puerta esa se la carga enseguida. Ya te lo digo yo. Mira, mira, mira. Mira cómo le están dando. Mira cómo le dan a la puerta. Tres hostias le han dado, no, no más. Aquí puedo conseguir la, lo de las granadas. Y esto viene de fuera. Esto es lo peor. Que te vienen de fuera es lo peor. A ver si consigo aquí el esquema de las granadas. Tío, no estaría nada mal, ¿eh? Yo voy a abrir todo lo que pueda, lo abro. Todo lo que pueda. ¿Aquí hay algo más? Sí. Papel, todo papel. Todo papel. Todo papel, tú. Vamos, vamos. Más agüita. Y luego recuerdo que tiraré. Buscar en el escritorio. Aquí te puede salir un plano tranquilamente, ¿eh? Vamos para allá. Voy con el AK. No importa gastar estas balas. Vámonos. Voy a cerrar aquí, ¿eh? Oh, oh, oh. Aquí hay... aquí hay algo, ¿eh? No podemos entrar ahí por ninguna parte. No. Pero ya entraremos ahí, seguramente. Buenas. Busco, busco. Busco en todos los sitios. Vamos tranquilitos. Hola. A ver qué hay aquí. Si tengo suerte también. Vale, dos carne podridas. Está bien. Para los suministros. No, no me escupas. Pedazo de cabrito. No me escupas. Voy a optimizar las balas al máximo. Si puedo, claro. Como me salga la mala monta, sí que no la voy a optimizar, ¿eh? Pero ahora. Aquí no hay nada. ¿Qué tenemos? No, 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 no. Esto no lo quiero yo. No tenemos nada aquí. Nada, 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 ¿no? Aquí podría. A ver lo que hay aquí un momentito. No me... Es que no me quiero cargar. No, no, no. Vámonos. No me quiero cargar aquí de cositas. Pues si no. Vale, aquí. Hola, buenas. Esto no me fío ni un pelo. Espérate un momentito. Que me entran de fuera. Ahí estamos. Vamos, vamos. Vale, pasamos por aquí. Buscamos taquilla. Creo que me van a salir bastantes por aquí, ¿eh? Creo. Creo que por este pasillo... Me van a salir bastantes. Todo esto lo tiraré, ¿eh? Ahora lo pillo porque no tengo que pillar nada más. Ojo, ojo. ¡Ojo! Me cago en la madre de los parios. Mierda, claro, es de la infección. De la infección. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, voy con los cartuchos ahora. Me tendría que poner la automática, ¿eh? Más que esta. Vale, por aquí salimos. Pero voy a ir primero por aquí. Ah, aquí ni nada, a ver. Vale, ok. Salimos por otro lado. Por aquí. Vale, no voy a buscar ni lo que hay ahí. Es que no quiero. Es que va a haber papel y agua. Y no quiero. Creo que me voy a poner la automática, ¿eh? Mejor. Vale, todo esto es carne podrida. Carne podrida y aquí subimos. Ok. Cerramos aquí un momentito. Y tranquilamente nos ponemos el cuchillito aquí. Ahí está. Vale, y esto lo tiramos fuera, que no me hace falta. El agua. ¿Cómo se acaba aquí el agua, eh?
¿Cómo se acaba el agua, tú? Más que la carne ahora haciendo la misión, no sé por qué. Me la bebo todo, si es que lo voy a tirar. Así que me la bebo toda. La tiro, que no me hace falta ahora mismo. Y esto lo voy a tirar también. No lo quiero. Y esto también. Fuera. Vámonos. Mira, ahí hay algo, a ver si llego ahí. No llego. Vale, perfecto. Vamos con la automática. Vale, cuidado aquí. Ahora. Que seguramente me va a salir bastante zombie aquí. Voy a cerrar un momentito. Ahí está. Buscamos tranquilos. A ver si hay alguna cosita. No hay nada. Vale, cuidadito, ¿eh? Hola. Uf. Madre mía. Madre mía. Cierro aquí. Vale. Hombre, cartuchos. Bienvenidos. Esto voy a comerme uno. Y aquí... ¡Ay, que no me puedo subir la vida! Porque, claro, tengo dolor de cabeza y tengo... ¡Uf! Tengo que mitigarlo ya, ¿eh? Hay que hacer la misión rápido e ir para casa, ¿eh? Esto va a estar arriba, tío. ¿Puedo subir por aquí más? No. Tengo que subir por aquí. De alguna manera. De alguna manera tengo que subir por aquí. A ver qué hay aquí. Armas. Partes de porra, bueno, para venderlas. A no ser que luego las tire. Porque luego vamos a tener el loot. Muy buenas. Lo siento. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Y aquí... Uff, cuidado, ¿eh? No me gusta nada. No me gusta nada eso. Vale, vamos a mirar aquí las puertas, a ver. O podemos salir por aquí, vale. Aquí damos a lo mismo. Ahí damos a lo mismo. Eso también. Eso por ahí. Tengo que venir por aquí, sí o sí. Sí o sí. Vale, y luego meternos por aquí, seguramente. Nos tenemos que meter por ahí. Vamos a cerrar ahí un momentito. Voy a ver lo que hay aquí antes de meternos por ahí. A ver, lavabos. No hay nada aquí, nada aquí. ¿2,6 metros? ¿Cómo que a 0,7? ¿Cómo me raya esto, tío? De verdad. O sea, 1,3 metros. 0,9. A ver. Vale, 0,7 aquí. Tiene que estar arriba. Tiene que estar arriba, tú. Arriba tiene que estar. Vamos tranquilitos, ¿eh? Nada, hay papel solo. Paso. Buenos días a todos. Hostia, tú. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Cerramos aquí. Vale, a ver, nos quedamos aquí un momentito y buscamos. Yo creo que sean planos y todo, hay que buscarlos, ¿eh? No hay que dejarlos. Puede estar en cualquier sitio los planos. Y los huesos también, mira, importantes. Cuidado con la puerta de atrás, que si viene... Mira, 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 mira. Mi traje tuberiano, nivel 6. No, tú, quiero usar esto. Pero ya. Pero la vendemos. Si me la quedo, claro, no sé cuánto me dan por esto. 130 monedas. La tendré que tirar, ¿eh? Será más importante el loot, va a ser más importante que todo eso. No, uso esto. Siempre va a estar al máximo de comida. Esto fuera. Y esto fuera. Y el agua igual. ¿Qué hay por aquí? Nada.
Vale. Agua mineral. Perfecto. Vale, ni nada por aquí. Nada en la caja. Nada por aquí. Aquí salimos fuera. Ah, mira, se han cargado la puerta. Perfecto. Se han cargado la puerta desde fuera. Nada, tranquilos. Vale, aquí sí que tiene que estar el suministro. Aquí tiene que estar el suministro. Vamos tranquilitos. A ver, he entrado por aquí. Sí. Vale, cuidado. Que no se levante. Vale, el suministro tiene que estar por aquí. En la parte esta de aquí arriba. Vale, no quiero. Bueno, todo lo que sea experiencia, pues buena es. A ver. Aquí no está. Hay un puma, ¿eh? Ha entrado un puma aquí. Mira, mira, me cago en la patata, tú. Hostia, menos mal, ¿eh? Menos mal, tío. He subido un punto de habilidad. Menos mal. Espérate, espérate, espérate. No le voy a subir nada, que creo que me están subiendo por algún lado. Aquí, mira. Me están subiendo por algún lado. Vale. Espérate un momentito. Voy a subirle ya el punto de... Ah, claro. Hostia, tengo los puntos bastante bajos por lo mismo. Claro, porque tengo infección y tengo... Hostias. Vale, pero voy a poner el punto de habilidad a... No, ¿a qué era? Mira, me ha bajado un punto todo, tío. Me cago en la patata. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le pongo? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A ver. Médico, ingeniería avanzada. Lo dejamos para luego, ¿no? Sí, lo dejo para luego. No, le voy a subir uno, tío. Ahora mismo. Es que no sé dónde está ahora mismo. Palo explosivo, PT pelea. Gran tiranosaurio y armaduras pesadas. Cago en la patata, tío. Masterchef, minero de los 29. Esto no era. ¿Dónde estaba parkour, tío? ¿Dónde estaba parkour aquí? Ah, no le puedo subir. Nivel 4 de agilidad. Cómete 3. Percepción. Voy a subir otro más. 4. Vale. Pues nada. Me he comido 3 yo. Mira, mira, un verde ahí, ¿eh? Cuidado. Eso es lo que nos espera ahora cuando demos la vuelta. Y por aquí va a coger cositas. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidadito, cuidadito con esos. Aquí va a coger cositas que si tela y todo lo que hay aquí, pero creo que me voy a quedar con el loot primero. Mira, hay uno por ahí. Espérate, espérate, espérate. Toma por saco. Muérete ya. Una puñetera vez. Vale, voy a entrar aquí, voy a entrar aquí. A ver si tenemos suerte con esto. Solo papel. No pasa nada, tranquilo, relájate. Espérate, pero este comunica con eso. Vale, perfecto. Vamos a dar la vuelta a ver lo que hay por aquí. Papel. Yo no sé por qué lo cojo. Aquí hay un montón de tela también. Cerramos aquí. Voy a dar una vueltecita aquí un momentito. Oh, pero ¿dónde está el...? Mira, está aquí, está aquí. 4,5, tiene que estar aquí. Aquí, perfecto. Pues ya lo tenemos, los suministros. Venga. Ahora solo falta despejar. A ver si tengo suerte aquí con los planos. No. A unos planitos chulos. No. Granada de contacto, por favor. No estaría nada mal, ¿eh? Es que me rifle francotirador. No está mal. Vale, aquí.
Oh, no me hagas gastar ganzúas otra vez. No hacer gastar ganzúas otra vez. Estoy oyendo zombies aquí, ¿eh? Ahora. Si no hay nada importante. Puede haber. Aquí, en estas cajitas así, puede haber algo importante. O te sale un jarro de agua. Directamente. Pero pueden salir cosas importantes. O no. Bueno. Es que la modificación. Ok. 150 cartuchos. No está mal. Y más dinerito. No está nada mal. Bueno. Vale. Perfecto. Vale, seguimos yendo para arriba. Venga, vámonos. Aunque también podemos bajar, ¿no? ¿O qué? No, vamos para arriba mejor. A ver. Cuidado aquí. Buenos días. ¡Hostia! No lo he visto. Estaba aquí en la esquina, ¿no? Estaba aquí al lado, ¿eh? No lo he visto, tío. Estaba aquí escondido. Esto lo cerramos. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito aquí. Cuidadito. Que estoy con infección y estoy chunguísimo, ¿eh? Cuidado. Esto es lo que me da miedo cuando vengan un montón de zombies que me ponga... No, 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 no. ¡Buah! En el aire, tú, en el aire. En el aire, ¿eh? Falta uno, falta uno. Que va a ser un pájaro. Seguramente, va a ser un pájaro. Va a ser un pájaro, yo creo. Va a ser un pájaro. No sé por qué me da a mí que va a ser un pajarraco, ¿eh? ¿Hola? ¿No hay loot aquí? ¿Hola? ¡Ojo! Me cago en la patada, tío. Vale, pues ya está. Me he colado aquí de repente, pero ya está. Aquí tenemos el loot y tenemos todo. No hay nadie más, ¿no? Porque la musiquilla esa me raya que no veas. Ya está, ya está, ya está. Ya está todo. Vale, pero había algo por aquí, ¿no? No, lo tenemos. Vale, pues vamos a disfrutar de nuestro loot. A ver lo que tenemos. Primero, esto de aquí, la bolsita de armas. A ver lo que hay. Nada. Parte robótica, no hay absolutamente nada bueno. Luego, medicinas. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Bueno, me voy a poner una, aunque no me va a subir, pero bueno, da igual. Me hace ilusión ponérmela. Y esto me lo llevo también. Vamos a ver la pila de munición grande. ¿Qué tenemos? Bueno, esto ya es otra cosita, ¿eh? Esto ya sabéis que para latón. Perfecto, luego nos queda dos cajitas aquí de Zoukun, que vamos a abrirlas ahora mismo. Vamos a ver con esto. A ver lo que tenemos aquí. Seguramente tenemos partes, ¿ves? Es que lo sabía. Partes que no me sirven para nada. Y aquí, a ver si salen algunos planos buenos. El de las granadas estaría genial, ¿eh? No, combate urbano. Fabrica botas, bueno, lo usamos. Y está bien porque nos han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 10 slots para estas dos cajas. 10 slots. Uno por aquí que se rellena, dos que no se rellena y este tampoco se rellena. Me cago en la patata, tú. Vamos a abrir esta. Pues aquí está la clave. Me ha salido munición, está bien, ¿eh? Pero aquí está la clave, que me salga algo y que hayamos aprovechado el día. En esta cajita. A ver si podemos. Tenemos algo bueno aquí. No, 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 no. No, 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 ábrete, ábrete. No, que te abras. No me gastes todas las ganzúas. Vale, vamos a ver lo que hay. Modificación. Ampliación de tubo de escopeta. Vale. Tesoro de tierra vadía volumen 2. Esto ya lo sabemos. Ataúdes. Los ataúdes son tesoros escondidos. Sí, pero de aquí es que vaya una misión de ataúdes. O sea, las ataúdes son tesoros escondidos de Apocalipsis. Aprende a mirar en ataúdes. Búsqueda de huesos, joyas y gemas preciosas. A ver. Sin más. Sin más. Esto me lo voy a poner para usarlo. Para que me quede un slot libre, ¿eh? Esto por aquí, esto por aquí. Los cartuchos. Hostia, moneditas de las buenas. ¿Y ahora qué me llevo? Esa es la cuestión. ¿Y qué tiro? La cuestión, ¿qué tiro yo aquí? Hostia, me pone un aprieto esto, ¿eh? Pues nada, me voy a comer esto. No voy a tirar nada. Tiro esto. Y prefiero cuatro cargas o trozo de tela. Prefiero trozo de tela. Que las cargas no hacen nada, tío. En absoluto.
No me gustan nada. Vale, no hay nada más por aquí. Nada más. Vale, pues vamos a buscar la forma de bajar. Pero sin tener que comernos... pues todo lo que no hemos comido antes, la verdad. Hostia, tengo miedo a tirarme por aquí. Y no poder bajar. Vale. Uf. Uf. Vale, a ver si tengo suerte. Y hago un poquito de parkour. Uf. Vale. No está mal, ¿eh? El parkour no está mal. No está nada mal. Bueno, bueno, bueno. Espérate. Que se ha animado esto. Espérate. Espérate que se ha animado esto. Yo recomiendo siempre mirar hacia atrás, ¿eh? Cuando te viene uno por delante. Porque esto es cosa del juego. Que estás con el delante y te vienen detrás. Vale, necesitamos ir a casa a pillar. Primero. Lo he dejado todo esto yo, ¿no? Ah, espera, 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 espera. Espérate un momentito. Espérate un momentito que pillar las. Las puntas de bala estas. Vale, vale. Vámonos. Compañero, te has quedado bugueado ahí, ¿eh? Te has quedado bugueado. Te has quedado bugueado ahí. Venga, toma por saco. Tengo que tomar antibiótico, ¿eh? Cuando lleguemos a casa, antibiótico, y si no, morimos. Tenemos un 6,9 de infección. Ya sabes cuando llega a 100 lo que pasa. ¡Ojo! Me cago en... mira, me voy a cagar en... tu suegra la coja. Espérate. Vámonos. Vale, vamos a cobrar al vendedor por la misión. Y luego vamos a... no me ha salido el plano. Vamos a pillar todos los resortes que tenga el vendedor también. Vamos a ir a por el drop, porque de aquí a que llegue será a las 12 de la mañana. Y podremos ir a buscar el drop, a ver lo que nos sale en el drop también. Y luego ya veremos lo que hacemos. De momento vamos a eso. Hemos hecho la misión level 4, tranquilitos. ¿Cuánto tengo de gasolina? 67%. Vamos bien. De chill, tranquilito. Ya sabéis que hoy he hecho un día y medio, ¿eh? Ayer hice medio día, entonces hoy he hecho el medio día que me faltaba y el día entero que estamos haciendo ahora mismo. Es bastante tempranito. Ahora mismo son las 9 y las 10 de la mañana. Vamos, vamos. Ah, y el antibiótico. Hay que tomárselo. Yo creo que es lo primero que voy a hacer. Voy a tomarme antibiótico en casa. Vamos, de hecho no sé si gastar un antibiótico o comer miel, ¿eh? Para que se baje la infección. Creo que con dos tarros de miel se baja ese 7,3%. Creo. Vamos a mirar ahora. Vale, estamos seguros, tranquilos. Día 21. Quedan 9 días. 9 días para los zombies. Y tengo que hacer... tengo que montar y hacer muchas cosas, tú. Montar y hacer muchas cosas. De pinchos, de minas. Uf, no sé si me va a dar tiempo, Procuraré, pero ya veremos a ver. Hemos ido a hacer una misión level 4 ahora, pero no sé si ha sido la mejor idea. Vale, entonces dejamos aquí esto. Ahí no saltan ni de coña los zombies, no llegan ahí. Vale, vale, ¿qué tengo por aquí? Bueno, vamos primero aquí al vendedor. A ver, un momento. Muy buenas. ¿Qué tienes para mí? Torreta robótica que no la quiero. Modificación de bolsillo que no la... que no quiero nada, tú. Es que no me quiero nada. Voy a pillar la torreta. Ah, torreta. Vale, vale, vale. Torreta, ok. Vale, esto sí que me interesa, la torreta. Vale, tengo dos euros libres aquí. Tres. Pues mira, quiero la torreta. Y quiero esteroides. Es que no me hace mucho, la verdad. Estaría guay meterse a esteroides. Voy a pillar los esteroides. Porque estaría bien meterse esteroides en el día de los zombies, ¿eh? Por si tenemos que correr, básicamente. Voy a pillarlos. Aunque tengo en casa bastantes, pero voy a pillarlos. Venga. A ver, quiero ver tu inventario. Y quiero venderte la escopeta esta. Hemos pillado bastantes cartuchos. Hemos venido con 160 cartuchos de más. Destrucción de búnkeres. Esto es de la piedra, ¿no? Pues no lo quiero. Lo vendemos también. ¿Qué más vendemos aquí? Las puntas de flecha de hierro también las vamos a vender. Aquí está, esto también. Arco de ballesta. Me lo voy a guardar por si acaso. Parte de escopeta me lo voy a guardar. La de mazo sí que la vendo porque no voy a hacer ningún mazo. De porra también. No me interesa. Y estas de robótica tampoco me interesan para nada. O sea, no quiero nada de robótica en mi vida. Vale, ya está. Yo creo que ya está. Voy a pillarte algo.
tienes algún trabajo, pero para nada, para seguir pillando, a ver, busque limpia, para seguir pillando mapas y planos, para ver si me toca la granada de contacto. A ver, mira los zombies 1,5, voy a hacer este. Vale, pero necesito saber qué tienes aquí. A ver, guía arquería, volumen tal, crea flechas incendiarias, saeta ballesta. Esto es interesante esto. Por si algún día... Crea flechas incendiarias y saetas de ballesta. Flechas incendiarias está guay, ¿eh? Sacador con suerte. La basura es un nombre de tesoro. Encuentra más cantidad de chatarra. No, no, esto no lo quiero. Torreta de automática, ya la tenemos. Modificación de cazador, vale, esto es para lo otro. Una mini moto entera, directamente. Tengo moto, no me hace falta. Escopeta de tubería, rifle de caza, nada, nada. No me hace falta nada. Cohete. Pero no tengo lanzacohetes, tío. No tengo lanzacohetes. Tengo, mira, voy a hacerme, voy a comprarle todos los cohetes. No puedo, no tengo dinero. Voy a comprarle todos, porque tengo, no sé, el presentimiento de que algún día me darán el lanzacohetes. Lo tengo. Franco, volumen 7. Aprende a fabricar munición expansiva. Ya lo tengo este. Vale, pues básicamente por eso. Gracias, compañero. Voy a tomarme la medicación ya. O sea, pero ya. Antes de nada. A ver, un momentito. Vale, ¿qué más? ¿Qué más me llevo esto? Me llevo esto. Ah, bueno, pero tengo que venderle cositas aquí al vendedor todavía, ¿eh? Los motores sobre todo. Espérate, voy a vender cositas. Que no quiero llevar todo eso para casa porque no lo voy a utilizar para nada. A ver. Toma, quiero vender el motor. ¿Por cuánto vendes un motor? 240, pues mira, vendemos. Vendemos y vendemos. Ah, no quiere más motores. Está raya, ¿verdad? Vale, ¿qué más te iba a vender? El casco nivel 6 este de chatarra. Lo vendemos. ¿Qué más te puedo vender? El motor me has dicho que no lo quieres. ¿Quieres la carga con temporizador? Te la vendo, no la quiero para nada. Vale, ¿y qué más? Básicamente ya está. Ah, bueno, y el dinero. Claro que lo tenemos aquí. Perfecto. Ya está, ¿no? Pues sí. Básicamente sí. No, sí, voy a venir otra vez. Un momentito. Voy a venir otra vez. Porque aquí tengo... Que quiero vender esto. Parte de nudillos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiero vender? Esto. Esto lo quiero vender también. Esto. Y básicamente ya está. Vamos a vender. Se hace uno de oro tú vendiendo, ¿eh? Me deja la puerta abierta de aquí. Venga. 24 partes militares. 1100 y pico para mí. Carga temporizadora. 5 para mí. Parte de nudillo de acero. Vendido. ¿Y qué más? Básicamente ya está, ¿no? Esto ni me interesa. O sea, imagínate. Ya está. Ya está. Va, let's go. Let's go. Vámonos. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Alimentos. Dejamos aquí todo lo que podamos. No hay más alimentos. No hay más alimentos. Bebidas. Al final, mira. Hemos dejado un montón de... Hemos traído el agua al final. La iba a dejar, pero al final la he traído. La botella de agua. Vale, esto fuera. No lo necesito. Aquí. Esto por aquí. Vamos a dejar aquí también el tema de... La pólvora. También lo vamos a dejar aquí. ¿Qué más dejamos aquí? Para que se haga. Ya está. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Me lo está recordando la infección, ¿eh? Cuidado con la infección. Está en la comida, creo. Los antibióticos. Sí, aquí. Tomamos miel, mejor. Voy a tomar miel, así no gasto antibiótico. Uno. Dos. Voy a tomar los tres directamente. No sé cuánto quita uno. Curación de la infección, 5%. 10%. Yo creo que con dos de miel ya se va, ¿eh? Pero me voy a tomar los tres. O sea, me da igual. Me da exactamente lo mismo. Ya está. Si no tengo aquí antibióticos, tengo 9. Con uno ya se me va todo. Vale. Luego. Esto.
Vamos a ver qué tenemos aquí. 267 de guazamos. Del guazamos. Y del guazamos. 267 cintas de embalar. Por aquí. Esto ahora mismo es Dios. Espérate. Voy a hacerlas aquí, ¿eh? Todas. Ah, pero todas no quiero hacerlas, las minas. Minas. ¿Qué me hace falta? Ay, no me las he traído otra vez. Vale, no sé cuántas voy a poder hacer, pero a ver. ¿Cuántas? 230. Si hago 200, ya está bien. 200. Luego, kit de reparación. Kit de reparación. Cinta de embalar. 67. Materiales y hierro forjado. No me digas que no tengo hierro. Ah, sí que tengo. Digo, no me digas que no tengo. ¿Cuánto le queda a esto? ¿Cuánto? 11 minutos. Vale, pues hacemos ¿cuántos kits? 67 kits de reparación. Perfecto. Ok. 25, 25 y 8. Tengo bastante minas ya, ¿eh? 3, 4, 100, 200, 300, 450 malas que se están haciendo. 500 y 100, 600 minas. Es una locura. Pero hacen falta. Vale, los kits de reparación. Las minas con el latón. Perfecto. Ok. Seguimos. Herramientas. Vamos a poner esto aquí. Esto por aquí, que no me hace falta. Munición. Que tenemos bastante munición ya, ¿eh? Está casi lleno ya. A ver, un momentito que lo ponga esto por aquí. Nada, me llevo solo 150 para las misiones. No me hace falta más. Y aquí 2, 3, 4. Y esto lo dejo. Perfecto. Mira cuánta munición tenemos. Brutal. Brutal. Materiales. No, partes de munición. Pólvora, pólvora. ¿Qué hago con esto aquí? Vale, partes de munición. Esto es punta de flecha de hierro, que no lo quiero. Partes de munición aquí. Partes de munición aquí. Esto lo guardamos aquí. Materiales por aquí. Los clavos los guardamos aquí, que no los hemos dejado. ¿Qué más? La torreta robótica. Le voy a dejar por aquí. Espérate, voy a hacer una cosa. Para acordarme la torreta, voy a dejarla por aquí. Imaginaos que entra algún zombie o algo. Déjala por aquí. De momento. De momento. Esto me lo pongo por aquí. Y lo demás voy a ver si lo cuelo por aquí. Juan Diz, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Juan Diz? ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, compañero? Pues aquí dándole a 7 Days. En la serie que estamos haciendo de 100 días sin morir. Compi, ¿qué te cuentas? Estamos haciendo una serie de 100 días sin morir. Y llevamos ya 20, 21. Solos, en solitario, por eso, también. A ver, esto por aquí. Esto lo dejamos por aquí, por aquí. Vamos a meterle aquí esto. Vale. Esto también lo dejamos aquí. Y básicamente, pues ya está. Ya estaría. Tengo comida y bebida. Vamos a recoger el huerto de arriba. A ver qué tal. Vale, ya está todo. Planta mora, madre mía, que plantamos aquí el otro día la de Dios, aquí con el huerto. Vale, todas las moras. Acordaos que el huerto lo quiero porque... O sea, el huerto, las moras las quiero porque luego con la yuca hacemos batido de zumo de yuca y con eso ya comemos y bebemos. No hace falta hacer ninguna comida más. Con eso ya tenemos líquido, tenemos comida y tenemos de todo. Y es bastante asequible de hacer. Vale. Aquí está con las moritas. A ver cuántas moras tengo ahora. Yo con esto voy a plantar otra entera de moras. Voy a hacer una caja nada más que de moras y de yuca. Eso es lo que voy a hacer. Aunque seguiremos matando animales también, porque necesito huesos para hacer pegamento y tal, pero... Bueno, y la carne pues también la aprovecharemos, evidentemente. Pero es más cómoda así con el agua. Se desperdicia bastante líquido, porque no sé si da 60, 70 al batido zumo de yuca.
y de comida 20, pero bueno, ya podemos comer y beber y solo llevarnos una cosa, no utilizar dos slots, ¿vale? Vale, pues nos vamos a ir ahora a buscar el drop, ¿vale? Que ya viene, son las 12 y viene el drop. ¿Por dónde está? Cerquita, ah, cerquita, bueno, está la nieve, vale, pero está cerquita. Y tengo que mejorar esto también, ¿eh? Voy a mejorarlo en un momentito. A ver, un momentito, vamos a mejorar la parte de arriba de la casa, que me raya un poquito, la verdad, no tiene la mejorada. Esto por aquí, me cojo materiales, me cojo el acero y vamos a mejorarla. Así se queda, más que nada, porque así se queda ya todo mejorado. Creo que la parte de debajo de... la parte de debajo del huerto no está mejorada, ¿eh? Creo. No, creo no. No está mejorada. Ah, pero la mejoramos por dentro y ya está. No pasa nada. Por dentro la mejoramos. Y a ver si tengo suerte y me da algún puntito de habilidad también. Con todo esto que estoy haciendo ahora. Vamos a ver aquí. Vale, esto ya está. Vamos a la parte de abajo. Y aquí, ahora sí que podemos mejorar esto. Uy, que se me ha acabado ya los... No me digas eso. Duran poquísimo, ¿eh? Más que nada porque no vaya a ser que venga algún saltador o algo, se cuela arriba en el techo por alguna razón rara del universo. Vale, me empieza a dar hostias aquí a esto y se me cuela aquí adentro. No, no, no. Esto hay que tenerlo mejorado. O todo a cero o nada a cero. O todo o nada. ¿Qué pasa? Se me va a ir un montón de material, tú. Con todo esto. Mira, ha pasado a nivel ya. Otro nivelito más. Otro nivelito más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, dolor de cabeza. Ah, dolor de cabeza, es verdad. Espera, 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 espera. Necesito pastillas, ¿eh? No sé si tengo pastillas. No me digas que las tiro cuando las consigo. Ah, vale, tenemos aquí, tenemos. Vale, fuera el dolor de cabeza. Ahora solo queda infección. Supongo que irá bajando, ¿no? 5,2. No hemos tomado 3 tarros de miel. Yo creo que se bajará rápido. 5,2. A ver si sigue bajando o sube con el 5,2. Yo creo que irá 5,1. Vale, sigue bajando, va bajando. Va bajando. Perfecto. Ya lo tenemos todo, muy bien. Perfectísimo, hemos aprovechado bastante el tiempo. Luego, la mora, madre de Dios. La mora que tengo. Voy a hacer una caja. O sea, pienso hacer, mira, voy a hacer una cosita. Porque esto se lo merece. Voy a pillar esto. Aquí no hay nada ya para quemar. Bueno, el plomo. Y ya que está la piedra, pues la voy a poner. Voy a hacer una caja. Caja. Grabable. Madera y clavos. ¿Y cuánta madera tengo? Tengo un mogollón de madera. Pero si me la he traído, ¿no? Ah, no, está aquí. Perdón. Vale, voy a fabricar una... Dos. Una de munición, otra de munición. Y una de batido zumo de yuca. Nada más. Nada más de batido zumo de yuca. Voy a meter esto aquí, un momentito. Esto por aquí. Perdón. Aquí. Y los clavos aquí. Vale. De pinchos creo que tenemos bastantes. Si no, hago, sigo haciendo. Pero creo que tenemos bastantes. Vale, esta, equipar. A ver, como ahí está, 7 days, munición. Voy a poner otra de munición aquí. Y voy a poner alimentos. Esto lo voy a poner aquí. Vale, una va a ser munición. Munición 2. Y esta. Batido. Yuca. Ok. Entonces, ¿qué hacemos con el batido de yuca? Metemos todas las moras. Y la yuca, evidentemente. Y todo lo relacionado con la yuca y las moras. O sea, con la yuca y las moras, sí, exacto. Por ejemplo, las semillas de mora. Y aquí miramos en comidas, en alimentos, que tiene que haber también cositas de yuca, exactamente, mora. A ver un momentito. Vale, yuca y mora y animales, ¿no? Yuca, aquí está. Moras. Ya no hay nada más. Creo que no. No, ya no hay nada más. Vale, lo dejamos aquí. Munición 2, batido de yuca. Vale, aquí hay moras. Yuca. Yuca que necesito semillas, ¿eh?
O sea, necesito... Mira, aquí hay semillas. 32. Pues lo siguiente que vamos a plantar va a ser esto. Va a ser la yuca y esto que lo voy a hacer semilla también. Una. Bueno, pues una. No está mal. Venga, dejamos esto aquí. Nos llevamos esto, plantamos esto. Esta vez voy a plantar solo 38 plantas de mora y 33 de yuca. Si me hace falta más, bajo y pillo las moras. Si veo que no... Que me sobra terreno. A ver, un momentito. Primera yuca. Vamos, vamos. Con la yuca. Vale. Ok. Básicamente, o sea, es que no puedo plantar más yuca. La que tengo. Vale. Me quedan 7 todavía. Bueno, pues no es mala, ¿eh? Todo esto que vamos a plantar, porque aquí vamos a sacar 2 filas más. Pasa que llevo muchísimas moras, eso sí. Pero bueno, como no puedo plantar más yuca, pues planto las moras. Ya está. Y así, pues aprovecho. Vamos, pero que con esto ya ha empezado, la vera de no conseguir comida, porque no va a hacer falta ya más comida ni más bebida. De ningún tipo. Ni recetas, ni Masterchef, ni nada. Eso sí, Masterchef estaría bien porque... Hay un jarabe ahí que me interesa mucho, que te da el doble experiencia y me interesa muchísimo. Vale. Vale, ¿cuántas semillas nos hace falta? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es importante, voy a pillarlas. Es importante. 15 recetas, a ver. Recetas, semillas, ¿cuántas? 15. Y todo esto beneficio. Está muy bien, ¿eh? Voy a dejar el lúpulo aquí y esto aquí también. Vámonos. Vale, voy a dejar, bueno, 2 o 3 sin plantar, no importa. Ya está todo plantado. Lo voy a dejar así. Vale, ok, vamos a chapar aquí. A ver, chapamos aquí. Vemos esto un momentito. Me hace falta material. No sé si tengo algo aquí de material para dejarle. A ver. Puede ser que tenga algo. Voy a meter arena por si tengo que hacer frascos. Aunque si 1000 de arena, ay, me va muy bien para hacer algo, ¿eh? No lo sé, a ver un momentito. Voy a probar, a ver. ¿Aquí hay arena? Sí, hay 14.000. ¿Y aquí hay arena? No hay nada. Voy a meter arena. Perfecto. Vale, dejamos esto aquí en herramientas. Y ahora... esto también aquí. Vale, por si nos sale la de Ser Eagle, tenemos 300, 600... 600 balas. No, 600, no, 900. Son demasiadas. Quizá voy a pillarme una y la voy a desguazar para hacer latón, para seguir haciendo munición. A ver un momentito. Latón tenemos aquí un montón. Espérate, espérate. Casquillos. 1200, perfecto. Que no lo había aprovechado. No, vamos, es que ni lo he visto. Vale, 1200 de casquillos. Y aquí vamos a hacer latón también. Pero aquí son 13 minutos. Desguazamos. 1125, perfecto. Mira, latón, ya tengo aquí latón. Así que... no puedo ahí, un momentito. Vale, pues lo pongo aquí. Perfecto. Que se vaya haciendo. Esto por un lado. Luego aquí... No tengo latón, vale. Sí que tengo hierro, pero lo vamos a dejar ahí porque no sabemos lo que vamos a hacer con el hierro, ¿vale? Así que lo vamos a dejar ahí. Ojo. Esto lo ponemos aquí. Perdón, esto aquí. Vale. Entonces, dejamos la munición fuera, o sea, el dinero fuera. Aquí ya se están haciendo las minas. Qué contento estoy con las minas, tú. Qué contento estoy con las minas. Tenemos mogollón de minas, ¿eh? Y pinchos igual. Haremos un poquito más pinchos, ¿eh? Más adelante. O quizá los hago ahora. Ya se han hecho todas las minas. Están haciendo los kits de reparación.
Perfecto con las minas. Uf. 100, 200, 400, 500, 600. Qué locura, me voy a tirar un día entero, tío, poniendo minas. Un día entero, ya verás. No, todavía faltan, ¿no? No, aquí de reparación aquí. ¿Aquí cuántas minas faltan? 113, tío. Nada, demasiadas. Nada, pero demasiadas, pero bien. Perfecto. Nada, está muy bien. Está muy bien. ¿Qué se va haciendo? Vamos a ir a por el drop, chicos. Voy a comer un poquito, un momentito. Estoy contento, y hemos conseguido bastantes cositas, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Esto era super maíz. Super mazorca maíz. ¿Tengo la semilla? ¿Tengo la semilla? Sí que tengo la semilla. No. Me hace falta... ¡Oh! Un super maíz más. Hostia, tendrá el vendedor. Vamos a ir al vendedor un momento, ¿eh? Pues mira que me falte solamente una, tío. Es una putada, ¿eh? Es que el truco de este juego es tener las semillas de super maíz. Con que plantes una, al día siguiente ya te salen dos. Al otro te salen cuatro. Al otro, o sea, es que es la clave. El super maíz. Tengo solo cuatro. Qué lástima, tío. Bueno, lástima no. Nos falta una. No sé dónde las pillé, tío. Porque si puede ser que dropean ahí cada 4 o 5 días, tendríamos bastante suerte. Pero no me acuerdo del campo que fue que las pillé. No me acuerdo. No me acuerdo. Bastante bien la casita esta, ¿eh? Ya veremos a ver si la pueden sortear, la casa. Está bastante bien, de acero. De hecho, aunque tenga 10.000 de vida el acero, no sé yo si igualmente le golpean hasta 10.000 de vida para romperlo, o igualmente al acero, aunque le golpeen, no le quitan casi nada. ¿Me entendéis? O sea, igual que a la madera cada golpe le quitan a lo mejor, imaginaos, 25 a la madera, si tú le golpeas al acero, no le quitas 25. Le quitarás 1. Porque es como más duro, ¿no? Aparte de la vida que tiene, que es independiente. O sea, el acero, que son 15.000. La madera tendrá, no sé si tiene 1.500 o 2.000. La pared. Pero le van quitando, claro, 20 o 25 de golpe de cada puñetazo. A esto le quitan 1 porque es de acero. Nada más. Pero claro, si tienen que darle 15.000 golpes para destruirte una acero... Digo yo, ¿eh? Que no será lo mismo la puntuación que le quiten al acero que a la madera. A ver, esto lo voy a dejar aquí. Tengo muchísimo, muchísimo dinero. 40, 5, 6, 7, 8, 100.000 ducados. 104.000 ducados. Vale, voy un momento aquí dentro. Tengo que ir a por el drop, chicos. A ver, tengo que ir a por el drop. Pero antes vamos aquí adentro. A ver si tiene este hombre. Me puedo vender resortes o algún tipo de cosas. Vamos a ver. Pero despacito. A ver un momentito. ¿De esto qué tienes aquí? Esto no me hace falta nada. De herramientas. ¿Qué me hace falta aquí? Nada, nada, no hace falta nada. De aquí, mira, tiene una modificación de placas. Pero no me hace falta nada. Kit de reparación 7, le podía comprar, ¿eh? 400 cada uno. Va a ser que no. Me haría falta el resorte si tienes por ahí. Claro, esto te lo he vendido yo antes. No. Grasa animal 40. Te la puedo comprar, ¿eh? Te la puedo comprar. De hecho, voy a venir con dinero. Te voy a comprar grasa animal, tío. Porque para conseguir 45 grasa animal cuesta bastante. A ver, me voy a traer, por ejemplo, me voy a traer esto un momentito para comprar cositas. Vamos con las cositas. A ver, compañero. ¿Qué tienes aquí? Hemos dicho que íbamos por aquí, ¿no? Por aquí. La grasa animal te la voy a comprar toda. 1800, me da igual. Te la pillo. La ropa. No hace falta nada. Gafas de sol. Casco de chatarra. No. Te lo he vendido yo. Percepción más uno. No. Armadura. Tampoco. A ver aquí si me hace falta algo. Bate de béisbol level 6. Esto te lo vendí yo, creo. Vale, y esto no me hace falta nada. De aquí ya estuvierais grandes. De comida hemos dicho que no. Y de aquí de especial, pues no tienes nada interesante para mí. Así que ya está todo. Gracias, compañero. Vámonos. Y vamos a por el drop ahora mismo. De hecho, me voy a guardar aquí la grasa animal. Me voy a guardar lo que me va a entrar dentro. Que tengo la pala esta. Me la debería guardar yo. A ver, tenía algo aquí que era... Ah, vale, los resortes para adentro, para dejarlos dentro, las moras y las piezas mecánicas estas que van a hacer falta.
Me haría falta una super mazorca de maíz, tío. ¿Dónde habrá super mazorcas de maíz en este juego? Bueno, por todos los campos hay, pero tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Estoy pensando en la super mazorca, ¿eh? A ver, ¿dónde estará? ¿Sabéis lo que estoy buscando? Estoy buscando el drop. ¿Dónde está el drop? Yo creo que eso es el drop, ¿no? El amarillo. Sí, ahí está. Vamos al drop a ver lo que hay. Y si no da tiempo, podemos hacer otra misión, ¿eh? Y todo. De level 4, podemos hacer otra. Yo creo que va a estar guay. Bueno, está casi al lado. Podemos hacerla. Sí, sí, podemos hacerla. ¿Nos dará tiempo a las 2 y pico? No lo sé. Miramos ahora, a ver. 56 de gasolina tengo, no tengo mucha. Capaz que me deja por ahí tirada la moto y me veo garrapiñando los coches, ¿eh? Bueno, lo tenemos ahí casi al lado. ¿Y esto que hay aquí al lado, tío? Ese pueblito. Vale, aquí hay miel también. No estaría mal pillar miel. Se me ha curado la infección. Se me ha curado. Ya tengo todos los puntos otra vez arriba. Mira, 3 antibióticos más. Matraz. Conjunto de armadura de hierro. Bueno, todo esto lo vendemos. Perfecto. Perfecto. Pues ya que estamos, vamos a la misión, chicos. Ya que estamos aquí. Vamos a ir a la misión. No, si vamos a ir otra vez al mismo sitio, ¿o qué? Otra vez al mismo... Me veo en el mismo sitio, otra vez. Ya verás. Otra vez al mismo sitio. No creo que sea el mismo, ¿eh? Hostia, no se ve absolutamente nada, tú. No se ve nada. Debería seguir looteando coches. O sea que ahora no me fío nada. Esto no es buena idea ponerme eso. Vale, coches y más coches y más coches. Podemos lootear, ¿no? Ya que estamos aquí. Vamos a ver lo que hay. Perfectísimo, vamos. No me gusta, pero bueno. Looteamos. Puedo darle con el botón derecho, pero es que hago mucho sonido con el botón derecho. Aunque sí. Le damos. A ver lo que hay aquí. Nada. Seguramente ya lo he looteado esto. Su momento. Vale, resortes. Que me interesan los resortes. Para hacer luego minas. Bueno, para hacer minas y otras cositas. ¿No? ¿Qué quería hacer con los resortes? Quería hacer algo que pide Rosa. No me acuerdo ahora qué. ¿Puede ser otra clase de minas? No me acuerdo ahora mismo. Vale. Esto lo voy a guardar ahí. Esto también. Esto. El hierro. Me lo iba a llevar, pero... ¿Cuánta basura tengo aquí, eh? O sea, ¿cuánta basura tengo? De verdad. El hacha me la pongo aquí, que no me interesa. Y esto tampoco me interesa. Y esto lo voy a llenar de gasolina ya. Espero que se haya gastado toda. No, me quedan 172. Bueno, que la dejo ahí porque me queda un slot todavía. Vale, pues ya está, no nos paramos más, ¿eh? Vámonos al lío. Vámonos al lío. Sin infección, sin nada. Por favor, que no me funen dos jabalís como la primera vez. Espero que no me fune. 400 metros y no veo un pimiento aquí. Una de super maíz por aquí, por favor. Mira, aquí hay un huerto, ¿eh? Creo que aquí no va a haber super maíz, ¿no? ¿O qué? ¿O sí? Puede ser que haya, ¿eh? Pero cuidado que hay que andarse con ojo aquí. Maíz. Maíz. Joder, me gustaría que hubiera super maíz, tío. Me gustaría que hubiera super maíz. Vamos a hacer una cosa que no hemos hecho al principio y es recargar todas las armas, que por eso casi morimos antes. Casi morimos, tú. Vale, esta está recargada. Esta está recargada. Esta está recargada. Y esta está recargada. No me he puesto hoy el teclado a la misma altura y lo noto muchísimo en pulsación de teclas, ¿eh?
Maíz. Maíz. Bueno, pues pillamos todo el maíz. Ya saldrá una super maíz. Esta está toda muerta. Vale, perfecto. Es que me hace falta solamente una de super maíz. Nada más. Buah. Si le doy la muerta no sale nada. No sale nada más que hierba. Aquí puede haber huevitos. Está en un sitio complicado. Dame huevitos, por favor. 4. Perfecto. Ya podemos tirar cositas de aquí, que no me hacen falta, como las tuberías. Metemos los huevos. Y como esto por aquí, 50 de maíz, tú, de mazorcas. No están nada mal, ¿eh? Vale, nos quedan 2 slots libres. 2 slots que no necesito para nada ahora mismo. ¿Tengo carne? Sí, voy a comer una. Aunque ya lo tengo lleno, pero necesito comer. Y agua no me he traído, ¿no? Esto me da bebida. Velocidad de marcha a 50, duración 2 minutos. Esto para el día de los zombies va genial. Vámonos. Pues nada, he probado suerte a ver si podía conseguir super maíz. Pero... ¡hostia! ¡Perro, eh! ¡Perro! ¡Perro, perro, perro! Cuidado, 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 cuidado. Perro a la vista. ¡Ojo, ojo, ojo! Todo lo que hay aquí, tú. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con todo lo que hay aquí? Hay un montón de bichos aquí, eh. No quiero morir, eh. No quiero morir hoy. Ambulancia. Me voy a parar a ver lo que hay. Esquema de torreta automática de metralleta. Perfecto. Munición perforante, torreta robótica. Perfecto. Perfectísimo. Se me ha oído una cosa, pero no me funcionan las alertas, ¿eh, compañeros? Así que gracias por el follow. Cuánto bicho hay aquí, muchísimo. Muchísimo bicho. Bueno, y si subimos de nivel, pues mucho mejor. Mucho mejor si subimos de nivel. Bueno, espérate, que... espérate. 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 Espérate, que viene un montón. Hay que ir a por ellos, ¿eh? Como te quedes solo, como te quedes quieto en un sitio fijo, te funan. Hay que ir a por ellos. Bueno, aparte ya ha subido bastante la... Por cierto, ¿tengo algún punto de habilidad o algo? Sí, tengo uno. Perfecto, perfecto. A ver. A ver, un momentito, que era percepción, ¿no? Sí, 4. Necesito. Experto en demoniciones. Que me pide 5, level 5. Pues venga, subimos. Vamos. Esto me va a hacer falta para los zombies. Experto en demoniciones, ¿eh? Así quitarán mucho más las minas que ponga. Pues si no. Venga, que tengo muchos cartuchos en casa. Relájate. 95%. Vale, voy de gasolina bien, ¿eh? No tengo ningún problema. ¿Qué es lo que me ha tocado? Pues ahora lo digo, a ver. ¿Qué casa me ha tocado? Porque se laga, ¿eh? El juego se laga. A ver qué casa me ha tocado, que no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Por qué se laga tanto el juego? Uy, me vuelvo loco ahí disparando. Me vuelvo loco, ¿eh? Y con lo que estoy disparando, level 4 solamente. Nada, que me vienen más, espérate. Que quieren fiesta. No me acuerdo yo de este edificio. Ah, sí, bueno, sí que me acuerdo un poco. Sí que me acuerdo un poquito, pero... no sé yo, ¿eh? No me acuerdo muy bien, a ver. Vale. Vámonos. Es que nada más entrar, ya. Es que nada más entrar, ya. Es que nada más entrar. Buenas tardes, compañeros. A tomar por saco. A tomar por saco y a tomar por saco. Ya me están dando ahí hostias. Esto es lo que no quiero. Que me estén dando hostias aquí, nada más venir.
Esto es lo que no quiero. Porque si no, están todo el rato pesados. O sea, todo el rato pesados. Esto es lo que no quiero. Y aún vienen más, ¿eh? Ahora, espérate. Que vienen más. Listo para abrir. Vale, está cerrada la puerta. Esto es lo que no quiero. Y se laga el juego un montón. Se nota que es un alfa, ¿eh? Vale, y vendrán más todavía. Venga, otro más. No se tiran media hora dando golpes a la puerta, tú. Y no veas cómo rayan, la verdad. ¿Hay más? Sí, otro más. Nah, ya me paré. Yo no tengo prisa, ¿eh? Lo que pasa es que quiero estar tranquilo jugando. Y que no se oigan muchos golpes. Porque si no, no te concentras mucho, ¿vale? Te están dando golpes de todos los sitios. Y no sabes si es de casa, de aquí, de arriba, de dónde. Solo es despejar las zonas aquí, nada más. No hay que buscar suministros ni nada. O sea, se está mucho más tranquilo ahora mismo. ¿Me podría llevar eso para casa? No. Voy a dejar. Vale, aquí solamente buscamos. Aunque no me lleve mucho, pero buscamos. Uf. Eso es un oso. Hostia puta. Cuidado con ese, ¿eh? Que se está cargando todo. Cuidado. Cuidado que se está cargando todo ese. Voy para arriba otra vez. Mira, mira lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo el bicharraco. Se ha cargado la puerta, tú. Se ha cargado la puerta de dos hostias. Increíble. Vale, aquí no hay nada, hemos dicho. No, vamos por aquí. Buenas. No hay nada aquí tampoco. Vamos tranquilitos, ¿eh? Que mira, yo voy a beber esto. Y lo demás lo dejo aquí, que no me interesa. Perfecto. A ver qué hay aquí. Bueno, ya sabemos, si nos hace falta bebida, pues que aquí hay bebida debajo. Abajo hay bebida. Tengo esto. Miré bien llevarme esto, aunque lo voy a tirarlo si no tengo espacio para el loot. Me hace falta café, ¿eh? Que podemos hacer un montón de café en casa. Tenemos un montón de granos de café. Vale, a ver. Vale, perfecto. Mira, aquí comidita de la buena. Que voy a comer. Lo que pille me lo como. Alguna verdad de lo que sea. Bueno, no. No me la voy a tomar. Lo que voy a tomar... Esto tampoco. Acabaré tirándolo, ¿eh? Vale, subimos. Subimos. Compañeros, ¿qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, compi? ¿Qué pasa, compañero? Relax, ¿eh? Relax, aquí relax. Hostia, voy a reventar esto. Voy a reventar eso, tú. Qué fuerte es ese zombie, ¿eh? El irradiado este. 96 cartuchos. ¿Cómo he gastado tantos cartuchos yo? ¿Pero no me he traído cartuchos o qué? 96. Qué pocos, ¿eh? Muy pocos me he traído. Vale. Vale, habrá que salir por aquí ahora. Papel, ¿no? O agua. Lo voy a dejar todo. No quiero papel. Vale, muy pocos cartuchos me he traído. Aquí tiene que haber algo, a ver. Nah, no hay nada. Venga. Voy para arriba. Espérate, ¿me puedo meter por aquí? Que no hay nada. Más para arriba. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí. Vale, carne podrida. Voy con la escopeta, ¿eh? Yo a piñón con la escopeta. Muerte con la escopeta a todo el mundo. Vale, ¿cómo leches demonios? A ver, hay una escalera ahí o puedo venirme por aquí. Creo que me voy por la escalera. No, no, pues si por la escalera he venido. No, 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 no. Déjate, déjate. Vale, pues entonces hay que saltar por ahí. Uf, cuidado. Vale, por aquí hay que venir. Sí, o por aquí o por aquí. Bueno, es lo mismo. Por ahí o por aquí. Bueno, aquí tengo bastante tela, tío, que podría pillar, ¿eh? Creo que voy a pillar la tela esta, tío. Creo que voy a pillar la tela. Es que me hace falta, tío. O sea, ya que la tengo aquí, me he pillado 8 de tela en un momento. Vamos a pillarla. Y el plomo no me hace falta ahora mismo. 2 de hueso. Aquí ni nada. Aquí tampoco. ¿Cómo se laga las zonas en las que hay muchos zombies? Es una pasada. Pero por optimización, ¿eh? No por otra cosa. Optimización del juego. Vale, armas. Bueno, pues nada. Perfectísimo. ¿Qué pillamos? 71 cartuchos de bala. Y escopeta también. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Vale, aquí hay unos planitos.
Vamos a ver qué hay. 10 papeles, vale. Entonces, la cuestión aquí. Aquí no hay que bajar aquí. Hay que bajar. No hay nadie. No hay nadie. Cerramos aquí un momento, menos mal. Venga, levantaos si queréis. Este se levanta, ¿eh? Este se levanta fijo. ¡Buah! Madre mía. Y aquí cierro. A ver lo que hay por aquí. Hay que mirarlo todo tranquilito. Esto no me lo llevo. Esto tampoco. Un momentito. ¿Se me cae esto? La verdad. Vale. Entonces, a ver un momentito. Cierro esto un momento. Yo he entrado por aquí. He bajado por aquí. Vale, perfecto. Aquí no hay nada. Cerramos. Entonces tenemos que venir por aquí. Miramos esto. Vale, miramos esto tranquilitos. Venga. A ver si me dan el plano de la granada de contacto. Si no, sería lo suyo. Sería lo suyo, la verdad. Esquema de atornillador de impacto. Pero ya lo tengo. No me hace falta. Y esto me lo llevo. Tela de la buena. Necesitamos tela para... ¿Esto también? No, esto ya... A ver, ¿qué más? Carne podrida. Por cierto, hay que hacer parcelas de huerto arriba, ¿eh? En casa, en el tejado. Tenemos bastante carne podrida ya. A ver qué hay aquí. Vale. Estoy pillando demasiadas cosas. Demasiadas cosas que voy a tener que dejar. Demasiadas cositas. Voy a cerrar esta, que no me fíe un pelo. Vale, ya está todo, ¿no? Aquí, sí, vámonos. Ahora, la cuestión aquí, ¿qué hacemos? ¿Bajamos o subimos? ¿Qué hacemos? Porque si bajamos, ¿dónde vamos? Ah. Voy a subir primero, ¿eh? Voy a subir. Voy a subir. Subimos. ¿Por qué me ponen esta escalera y no puedo subir? Ahí está cerrado. Y está cerrado. Pues habrá que bajar, ¿no? Habrá que bajar. Vamos a bajar. Y subiremos por aquí, por algún sitio, seguramente. Cuidado, ¿eh? Aquí, cuidadito. Cuidadito. ¡Buah! Más malo que el atún, tú. Esta se levanta, ¿eh? ¿No? Vale, vamos a ver lo que hay aquí de planos. Venga, por favor, dame uno. Este esquema de chasis de giroscopio no está mal. Pero no me va a interesar. No pienso hacer helicópteros, la verdad. Lo veo una pérdida de tiempo. Causado de que tu arma se demore en este truco. Vale. Ya lo tengo. Granadas de contacto, por favor. Quiero granadas de contacto. Aquí, aquí va a haber. Aquí va a estar. ¿Hay algo por aquí? No. Aquí va a estar. Aquí, aquí. No. Bueno, yo voy pillando. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, ¿eh? Yo voy mirando y ya me lo darán. Tranquilamente, haciendo misiones. Operador de bares. 20% más rápido, aumenta la velocidad. Vale. Tranquilidad. Ok. Perfecto. Vamos a abrir esto. Ah, por cierto, no he abierto lo que me han dado antes. Ah, mira, esquema de crisol. Después de 20 días de juego me dan el esquema de crisol ahora. Perfecto. No pasa nada. Esto voy a tirar. ¿Qué más? No, ¿qué más? Nada. Que aquí hay una pila de libros. Tres hojitas, nada. Vale, la cuestión es, aquí hay más. Todo papel. No quiero nada. Vamos a meternos por aquí. Cuidadito, ¿eh? Tres pegamentos, no está mal. Y a ver lo que me encuentro aquí. Hola. Bueno. Me he metido dos escopetazos. Si se levanta.
Es que es Superman, vamos, este. Aquí tengo la pinta, me van a dar café entero. No, granitos de café, perfecto, no pasa nada. Dinero del bueno, ahí estamos. Y aquí, ¿qué más? Dar nada. Nada por aquí. Nada por aquí. Uf, cuidado, ¿eh? No me gusta nada este sitio. Lo dicho, no me gusta nada. Aquí el truco, chicos, es quedaros aquí. Y más con esos cabritos. Quedaros aquí, en línea, que vengan en línea todo el rato. O sea, ellos que vengan en línea. No te quedes 360 porque te funan, ¿eh? Vale, ellos están intentando abrir por aquí. No me importa. Vení, vení por aquí. Vale, perfecto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahí está la calle. Vale. Nosotros tranquilos, ¿eh? No tenemos ningún tipo de prisa. La madre que los parió. La madre que los parió tú. ¿Cuántos hay, eh? Muchísimos hay, ¿eh? No sé si querían bajar todos o no, pero hay muchísimos aquí. Va a ser como el final de la misión, creo. Hay que subir aquí. No hay otra. ¿Pero dónde están estos? Hostia, el loot está aquí, tú. El loot está aquí, ¿eh? El loot está aquí, que hay que subir, seguramente. Voy a subir. Se laguea muchísimo, ¿eh? Se laguea muchísimo. Pero escúchame, tío. Por aquí podemos ir, ¿eh? ¿No? No, no podemos ir. No pienso coger nada de lo que hay ahí. Vale, están todos aquí, ¿no? Por eso quieren romper... Vale, la puerta a todos. Vale, ok. Voy a cerrar aquí. Hostia. ¿Hay más aquí o qué? De zombies. No. No hay más, no hay más. Cuidado, cuidado aquí. Vale, hay que subir por aquí, supongo, ¿no? Supongo que sí, hay que subir por ahí. Vale, hay que subir por aquí, espérate. O entrar por aquí, directo. No, por aquí. Ah, bueno, esta es la misma puerta. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Se están cargando la puerta estos. Se están cargando la puerta. Vale, pero no he despejado todo todavía, ¿eh? No he despejado todo todavía. Vale, puedo subir por ahí arriba. Que no quiero que se me... Ah, no, este no es el loot. Este no es el loot. Este no es el loot. Hay que subir arriba. A ver. Buah, madre mía. Vale, voy a inspeccionar un momentito esto primero. A ver qué hay por aquí. ¿Por dónde podemos subir? Por ahí podemos subir. Pero claro, si entramos por aquí, ¿dónde entramos? Por las tuberías. ¿Pero para qué quiero entrar por las tuberías? ¿Para el loot o no? ¿Dónde está el loot? Aquí. Para pillar aquí el loot en esta casa es complicado. Y si no, le picamos con el pico y ya está. El loot tiene que estar aquí. Vale, entonces si estamos por aquí, ¿hay que dejarse caer por aquí o qué? No, porque esto te lleva. Vale, 20, 20, 20. 6, 5, 4, 3, 2. Uf. Pero ¿dónde está aquí el zombie que me falta, tío? Creo que está 9 metros. Está complicado, ¿eh?
Está complicado. Vale, lo que está claro que tengo que pasar aquí, ¿eh? Está claro que tengo que pasar aquí. Lo que no está claro es por dónde. Porque por aquí ya ha venido, creo. A ver, voy a pasar aquí un momentito. Por aquí ya ha venido, creo. No. Oh, sí. Sí. Perro, perro. Perro. No, va a entrar de todo aquí, ¿eh? Ahora. O sea, va a entrar de todo. Ya ha pasado por aquí, ¿eh? Chicos. Lo que... Hago la patada. Todos los de la calle, todos los de la calle, todos. Absolutamente todos. Todos de la parte de la calle. Vale, pero faltan zombies de aquí de la casa, ¿eh? Faltan zombies de la casa. Voy para arriba. No, por arriba ya ha pasado, tío. Es que... Es que ya ha pasado por aquí, tú. Y por arriba... Bueno, en todo caso, si tenemos que subir, pues ya subiremos otra vez. Si tenemos que subir, subiremos otra vez, ¿eh? Ahora mismo... Estos 23 metros. ¿Dónde coño estará? No, no, no. Voy para aquí. Vamos para abajo un momentito. A ver qué hay aquí, debajo. Mira. Los cabritos estos que... Todos de la calle, tío. Todos de la calle. Absolutamente todos. ¿Y qué hay ahí en 25 metros, tío? Que no logro subir. No sé por qué no puedo subir por ahí. A ver, voy a intentarlo otra vez, pero... Es un poquito raro, tú. ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde estaba el...? Primero hay que localizar el loot, que no sé dónde está ya. Ya no sé ni dónde está. ¿Está por aquí el loot? Sí. Creo que voy a coger el loot primero, ¿eh? Me voy a quedar aquí, chicos. O sea, pero aquí me quedo. Nah, son 3.000 solo. Lo abro del tirón. Cajara, ¿qué pasa? Muy buena. Aquí haciendo un día y medio. 2 horas 47. No, me estoy volviendo loco en esta casa, tú. Que no encuentro el... Me falta algún zombie por matar y no sé dónde está. Primero voy a coger el loot de este que hay aquí. De hecho, creo que los zombies están aquí. Por eso no podía despejar las zonas. Porque me queda todos los zombies de aquí que van a salir ya. Hola. Pero quiero saber cómo se entraba aquí. A ver, ¿por dónde? O por aquí arriba, a lo mejor. Ah, por las tuberías. Por las tuberías entraba. Vale, voy a pillar el loot este de aquí. ¿Y luego el zombie que me falta por matar? Pues no lo sé. Daré hostias, a ver qué pasa. Vamos a ver. Munición de la buena. Me la llevo. Tendré que tirar cosas también. Esto lo tiro. No me interesa esto también. ¿Y qué más? Tiro, qué más. Ya está, nada más. Esto me lo llevo. Casco, no me interesa. ¿Dónde están los zombies, tío? Escucho zombies por todos los lados. ¡Oh, una barrena! Esto me hacía falta, pero mucha falta, ¿eh? Vale, esto es todo el loot que hay aquí, no hay más. No hay más, a ver si podemos abrir esto. A ver si localizamos dónde está el zombie. Si no, voy a la fuerza. Empiezo a picar paredes. Y donde me lleven. A ver si no tengo que picar esto. Y no se me rompen tanto. Creo que haya buenas cosas aquí, ¿eh? Vale. A ver lo que hay. Loot, loot, loot. Bueno. Bueno, no está mal. Bueno. Esto por aquí. Moneditas, 4 de ácido. Y 19 ganzúas más. Y esto pues me lo llevo también, por si acaso. Vale, ya está. Entonces, vamos a buscar al zombie que nos falta. Vale, ¿cómo lo buscamos? ¿Dónde me dice que está? Arriba, ahí arriba.
Necesito picar aquí para no dar tanta vuelta. Vamos a darle aquí. Nah, esto lo hacemos en un momentito. En un momentito lo hacemos. Seguramente es ese que se escucha, ¿eh? Pero ya me lo marqué ahí, que me falta solamente uno. Aquí. Solamente me falta este. Vamos. Y menos mal que llevo un pico de level 6. Vale, vamos para arriba. ¿Qué hay aquí? Uep, por aquí no he venido yo, ¿no? Ah, sí. Que no podía abrir esto, ¿verdad? O sí. Vale, está aquí. ¿Está zombie de los cojones? Ah, bueno, que están aquí todos. Espérate. En los pies. Mutílalos. Vale, ya está. Ya no me ha acabado la misión. Vámonos. Vámonos cagando leches. ¿Cómo salgo aquí? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo por aquí? Pues nada, a la vieja usanza también. Otra vez a la vieja usanza. Picando. Vamos a picar. No pienso buscar la salida. Vale, pues ahora a ver lo que nos da el vendedor otra vez. Ok. Y aquí también. Vamos a ver qué nos da de recompensa. Cuidado que no nos vengan todos ahora, ¿eh? Ok. Vámonos. Moto. Esta zona es súper peligrosa. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esta zona. ¿Qué hay aquí en el...? Me sigue alguien, me sigue alguien. Qué pedazo de pesado que eres. Por haber disparado, ya verás. Vienen todos los de la zona aquí ahora a funarme. Vámonos. Vale, no me voy a parar mucho. Vamos a ir para allí, para el vendedor ya. Que si no... A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Dónde está la moto? ¿Dónde me la ha dejado? Aquí. Vamos. ¿Qué estás comiendo? Cajara, ¿estás comiendo? Está cenando, ¿no? Supongo, ya. Estás cenando. Cositas buenas. Bocadillitos, pollito. Una ensaladita. Y un trocito de pan con fuet y acetito. Del bueno. Sí, menú Happy Meal. Menú Happy Meal. Qué hambre que tengo yo ahora mismo, tío. Tengo un hambre. Creo que me voy a comer. Cajara, quiero chocolate. Cuando vengas, quiero chocolate. ¡Yuhu! Vamos, vamos. Tengo ganas de saber qué me da el vendedor ahora, ¿eh? Con esta misión que acabamos de hacer. ¿Y qué hora es en el juego? Son las... Mira, mira este, mira este. Mira este. Mira este. No sé qué hora es en el juego. Las... Es que no veo con la nieve. Las 8:30. Venga, a dormir. Hostia, un puma. Un puma. Es hora de sacar el franco. ¡Buah! ¡Qué bueno soy con el franco! ¡Por Dios! Carnecita de la buena. Vámonos. Vale, acabo de subir de nivel otra vez, ¿eh? Otro nivelito más. Otro nivelito más. Perfecto. Vámonos, ahora subiré de nivel. Me subiré otra vez a... experto en demoniciones. Y quiero probar. Quiero coger una mina y quiero probar con un zombie. A ver si me lo cargo de una ya. Mira, otro... ¡Hostia! Un lobo. Un lobito de los buenos. No hay nadie por aquí detrás, ¿no? Hostia, no hay nadie, digo. Pues sí que hay, sí. Espérate, primero al lobo. Lobito, encima de ojos amarillos, espérate. Toma ya. De dos tiros. Más carne. Y ahora me vienen mis amigos aquí. Que no pienso gastar, es que no quiero gastar munición, espérate. No tengo ganas de gastar munición con mis amigos. ¡Hostia! ¡Un ciervo! No, voy a sacarme los cartuchos. Voy a sacarme la escopeta. En fila, compañeros, en fila. En fila, en fila. Que os revientan los dos. Ahí está. Vale, hay un puma ahí, ¿eh? Cuidado. Hay un puma y un jabalí. ¿Qué hace un jabalí aquí en la nieve? ¿Qué hace un jabalí en la nieve, tú?
No entiendo qué hace un jabalí aquí, ¿eh? A ver un momento. Espérate. Este me lo uno yo ahora mismo. Hostia, de dos hostias, ¿eh? Te lo mereces. Que antes casi me matáis tú y un amigo tuyo. Cabrones. Casi me funan. Dos jabalís antes. Ha empezado a darme ahí con los colmillos, tú. Y casi me funan los dos. ¿No está el puma? Ah, me está acechando, ¿eh? Tú, espérate. Me voy para allá. Porque si no, no me entero luego de nada. No lo busco. ¿Dónde está el puma? No lo veo. Cuidado con los osos aquí, ¿eh? ¿Dónde está? Me está acechando, ¿no? ¿Dónde está el puma? ¿Qué hora es? ¡Hostia, a las 8:49! Que no me da tiempo ir al vendedor a que me dé la recompensa, tú. Vamos, vamos, que se cierra a las 9. 9 y media. Vámonos. Me voy, me voy. Prefiero que me dé la recompensa. A esperar a mañana. Mira, un oso. ¿Me da tiempo o no? Yo creo que sí, me da tiempo, ¿no? ¿Dónde está? No sé dónde está, tú. ¿Dónde está el oso? Que lo acabo de ver. Ah, no me quiero parar mucho, pero... Son las 9. Hostia, las 9 ya. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está el osito este? ¿Dónde estás, cabrito? ¿Te he visto? Ah, míralo, míralo escondido ahí en el árbol. El pedazo de mamote este. Míralo, ¿eh? Mira dónde está. ¿Pero cómo? ¿Se ha bugueado o qué? ¿Se ha bugueado? No me lo puedo creer. Está ahí metido. Míralo. A tomar por saco, hombre. Vámonos. Carne de gratis. Gratuita. Carne gratuita. Carne gratuita. Ahora sí que me voy, ¿eh? Ya paso ya. Vamos a cobrar la recompensa. A tomar por saco. Vámonos. Hostia, qué hambre que tengo, tú. Y en la vida real, ¿qué hora es? Las 7 y 23. Tengo un hambre, más hambre. Es demasiado para mí, ¿eh? 7 y 23. Yo hubiera cenado ya. ¿Qué está cenando, Cajara? ¿Qué cenas por ahí? ¿Qué entra dentro del menú Happy Meal? Vale. Buah, se pone a llover ahora, tío, otra vez. Me cago en la patata. Vale, a ver lo que me dan. A ver lo que me dan. Tengo media hora, ¿eh? Vale, tengo de sobra. Tiempo de sobra. Vamos a ver qué me das, compañero. ¿Qué me das? Machete nivel 4. La madre que te parió. Machete nivel 4. Trinquete. Nada, te lo voy a vender todo. Esto te lo vendo todo. Espérate. Un momentito. Esto te lo voy a vender primero. Y así puedo cogerte lo que quiera. No, thank you, no. Dame, dame, dame. 800 y pico, machete nivel 4. Bueno, casco militar, 1000. Esto no lo quiero. 139. ¿Y trinquete cuánto? No, pues te voy a coger el casco y te voy a coger el machete, ¿vale? Perfecto. ¿Tienes algún trabajito para otro día? Tranquilo. Busque limpia a todos. De nada, compañero. Ah, espérate, pero si te voy a vender todo lo que te he pillado. Bikini con patatas. Qué bueno. Vale, ¿qué le podemos dar a este hombre también? Las armaduras. ¿Qué más le podemos dar? La parte de porra. 8. Esta parte, la parte de porra también. 2. ¿Qué más hay para venderle aquí al buen hombre? El cristal no se vende, fuera. La parte de escopeta me lo quedo yo. De ballesta. De ballesta me lo voy a quedar por si algún día me quiero hacer algo. La barrena. Uy, esto me hacía falta, ¿eh? La barrena esta. Vale, yo creo que ya está. Vámonos. De nada, compi. Bueno, como se ha puesto, ¿eh? Se ha puesto. Bueno, de hecho está lloviendo ya. Madre de Dios. Vale, ¿qué tenemos aquí? A ver, un momentito. Espera, de hecho, me voy a montar, que no quiero llamar la atención. Apago las luces y me salgo.
A ver, ¿qué tenemos aquí? 30 mecánicas, piezas mecánicas. La comida me la entro, los resortes también. El dinero lo dejo ahí. ¿Qué más me entró hacia adentro? Esto, los huesos, antibióticos. Ah, y esto, que se lo podía haber vendido. Esto se lo podía haber vendido. Lo vamos a dejar aquí. Vamos para adentro. Mira todo lo que me he montado aquí. Le he puesto una muralla exterior. Y luego dentro tiene cuatro murallas más. Y otra muralla que es la casa. O sea que va a estar complicado que entren aquí, ¿eh? Aunque esté yo solo, pero va a estar complicadete. Vale, esto lo dejo por aquí. A ver. Esto lo dejo por aquí. Va, puedo meter más cositas aquí. Como, por ejemplo, esto. ¿Qué más? ¿Qué más? La barrena no. La barrena va al otro lado. ¿Qué más puedo dejar aquí? Esto, por ejemplo. Alimentos. Esto también es de alimentos. Y batido zumo de yuca. Las moras. Perfecto. Partes de munición. Esto y esto. La tela vamos a dejar aquí. Y el pegamento también. Las partes. Aquí y aquí. Perfecto. ¿Qué más? Esto lo desguazamos. Esto lo desguazamos. Esto lo desguazamos. Mira, ya tenemos todos los kits de reparación hechos. Que los vamos a dejar aquí. Para el día peta. ¿Cuántos kits de reparación tengo? Solo tengo estos. Y eso que hemos hecho, ¿eh? Vale, huesos también lo dejo aquí. Huesos, 243 huesos. Nos hemos juntado con 243 huesos. Perfecto. Entonces, voy a dejarlo. Mira, voy a hacer una cosa. Los huesos los llevo para aquí. Y vamos a hacer pegamento ya que estamos aquí. Ya que estamos. 60 pegamentos, venga. Vale, el antibiótico. Vamos a llevarlo aquí. En alimentos. Tenemos 10, 12 antibióticos ya. Bebidas. Adiós, Cajara, adiós. Te vaya bien. Gracias por pasarte por aquí. Gracias por pasarte por aquí, compañera. Vamos a ver. Vale, vamos, la madera vamos a dejarlo aquí. Vamos a probar la barrena ahora, ¿eh? A ver cuánta arcilla nos da. Vamos a probarlo un momentito. Quiero probarla. A ver, me voy a poner aquí. Esto, herramientas. Voy a dejar el machete level 4 aquí. Y la munición. Munición no hemos cogido mucha, ¿eh? Bueno, he cogido como 200 más de munición. Me he llevado 4 montoncitos y ahora está esto petado. Esto sí que voy a meterlo por aquí y esto por aquí. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a probar lo que es la barrena un momentito. Creo que con esto. Vale, ¿cómo cargo yo la barrena? No me acuerdo cómo era. Ah, directamente ya. Sí, ¿no? Directamente ya, sí. Vale, sí, directamente así, vale. Vale, vamos a probar la barrena un momentito. A ver qué tal. Es de level 3, le puedo poner modificadores, pero es de level 3, a ver qué tal. Y con los zombies también la pruebo, ¿eh? Vale, vamos a probarla aquí un momentito, a ver. No está mal, ¿eh? Coño, espérate. A ver qué le hace a zombie. No está mal tampoco, ¿eh? No está nada mal. Pero a mí lo que me interesa de esto es la cantidad de arcilla que te puede dar. Mira, mira, viene otro. Espérate. Se lo carga bastante rápido, ¿eh? Esto con modificadores tiene que ser bastante tocho. Pero creo que hace como daño en grupo, puede ser. Puede ser que sí, ¿eh? Vale, viene otro por aquí. No me van a dejar ahora. Vale, viene otro. Perfecto. Ah, tenemos un punto de habilidad, ¿eh? Que tenemos que gastar. Vale, ¿alguno más? Sí, espérate que vienen más todavía. Espérate que vienen más.
Vale, viene otro por aquí. Vale, a ver si nos dejan ya meterle aquí a la arcilla. A ver qué tal. Bueno, no te da tanta arcilla como la pala. ¿Sabéis? No te da tanta como la pala, ¿eh? Pero bueno, sí, para hacer zanjas y todo va de puta madre esto. Cuidado, 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 que estoy consiguiendo bastante. La verdad. Bastante estoy consiguiendo arcilla, ¿eh? No, voy a darle aquí un poquito. No me cuesta nada, ¿eh? Madre mía, tío. Es que haces... Esto la... se hace en un momento, tú. Las zanjas se hacen en un momento. Qué pasada. Qué pasada. Qué pasada, tú. Mirar la zanjita que he hecho en un momentito, ¿eh? Nah, ya está, era para probarla. Vámonos. Y eso que es de level 3. No sé si podré hacer alguna de level 5. No sé a qué habrá que subirla esto para hacer de level 5. Pero bueno, ya me conformo con level 3. Está bien. La gasolina chupa que no veas esto, ¿eh? Por eso. Chupa que no veas. Vale, vamos a ver un momentito. Vale, aquí tengo la torreta. Tenemos que hacer munición de torreta. Vale, perfecto. Herramientas. Lo voy a dejar aquí en herramientas. Aquí, relájate. Luego, esto lo voy a tirar. En partes voy a meter esto. En alimentos. Vamos a comer un poquito, que tengo hambre. Y ya tenemos otra vez 200. Tenemos un montón de carne ya otra vez, ¿eh? Espera, espera, espera. Tenemos 2, 3, 4, 500 y pico de carne otra vez. Esta vez podré hacer cositas porque tengo grasa animal que la tengo fuera. Tengo bastante grasa animal también. Aquí no nos morimos de hambre ya, ¿eh? 2000 y pico de arcilla. En un momento, chicos. En un momentito. En un momentito, 2000 y pico de arcilla. Venga. Pues nada. Esto, no sé si dejarlo por aquí. Vamos a activarlo, que queme un poco. Vale, aquí el latón para que queme un poco también. Ya que estamos. No, ¿dónde era? Aquí. No, estaba... Ah, vale, que he puesto el latón este de aquí, vale. Esto lo pongo aquí. La arena la voy a quitar directamente. Voy a poner el latón. A ver, las minas que faltaban. Perfecto. Se han quedado sin hacer nada las mesas. Más latón. Que vamos a meter aquí. Aquí. No sé si se acumula. ¿Se puede? Sí, 3080, vale, perfecto. Perfecto, vamos a dejar las minas aquí. Y estas son todas las minas que hemos hecho. Bueno, hemos hecho casi dos filas de minas hoy, ¿eh? Pero esto es todo lo que tenemos de minas para el día de los zombies. Más estos pinchos. Yo creo que estos pinchos no sé si van a ser pocos, ¿eh? No lo sé. Lo miraremos a ver, no lo sé. Quiero saber si los zombies van guiados. O sea, ¿se pueden tropezar con los pinchos o los esquivan? Eso quiero saberlo. Lo más probable es que los esquiven, porque si van buscando las entradas de las casas, que van a las puertas, normalmente yo creo que los pinchos los esquivarán. A no ser que no haya ninguna entrada y los pinchos pues tengan que atravesarlos. Pero sí, yo creo que sí. Bueno, tenemos bastantes, ¿eh? 2, 3, 4. Por cada fila hay 100. 200, 400, 600, casi 800 minas, ¿eh? Yo creo que está... Quizá de pinchos... Espérate, porque quizá de pinchos... Yo creo que de pinchos habré que hacer algo más, algo. Quizá estos. Y ya estoy tranquilo con estos, ya estoy tranquilo. Pinchos, a ver. De hierro. Yo creo que con estos ya voy tranquilo. Ya está. Ya no voy a hacer más. Ni de minas. Minas yo creo que ya está, ¿eh? Ni de nada. De momento para el día esto ya vamos servidos. Para el día de los zombies. Creo. Perfecto. De munición. Sí que... Parte de munición. A ver, un momentito. De munición sí que... Esto... Esto... Vale, de latón. Bueno, de momento no hay más latón, así que... Munición. Venga, pues buenas son también, las 278. Y ya está. Parte de munición, dejamos esto aquí. Vale, el día que cogimos tanta pólvora nos vino genial, ¿eh?
Vale, perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo va esto? 60 de pegamento. Perfecto. Lo que pasa es que no tenemos 60 y 71. Vale, entonces, aquí, con esto voy a hacer cinta de embalar, ¿eh? Más. No sé qué tarda más esto, 170 minutos, o esto que no va a tardar tanto. 17, pues aquí. Venga, más cintita de embalar. 71, perfecto, ahora sí. Ahora ya lo hemos dejado todo niquelado para el día siguiente. Ahora sí que está todo bien, perfecto. Perfectísimo. Todas estas minas. Esto voy a ponerlo aquí para meter hostias. ¿Sabéis lo que pasa? Que para el día de los zombies creo que me faltan slots aquí. Para la munición. Me va a faltar slots para pillar munición. Tendré que venir a casa. O sea, no voy a poder salir de casa porque lo voy a gastar todo, seguramente. Digo yo, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Bueno, pero tengo un montón de dinero. Es lo bueno de tener un montón de dinero haciendo misiones. Tengo ahí 100.000. O sea, muchísimo. Esto lo voy a desactivar. Por cierto, el próximo día vamos a talar todos los árboles que hay fuera porque nos están molestando un mogollón, ¿eh? Vale, vale, vale. Mira, mira. Tengo ya esto. Tengo ya esto. Tengo ya todo esto de... casquillos. Vamos a hacer más munición, ¿eh? ¿Cuántos tengo? 200. Vale, vale. Vale, seguimos haciéndolo aquí en este lado, que tarda menos. Y munición. Es que puedo hacer perforante. No, no, no puedo hacer perforante todavía. Perfecto. Vale, me están dando hostias. Sí, me están dando hostias. Aquí no me ando yo con tonterías tampoco. No me dis hostias aquí. Que reviento la cabeza. O reviento la cabeza. Vale, yo quiero saber una cosa. Le ha dado dos o tres hostias, ¿verdad? Dos o tres hostias le habrá dado, no le ha dado más. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver un momentito cuánto le ha quitado. Con dos o tres hostias le ha dado. A ver. Le ha quitado. ¿Cuántas hostias le habrá? Le quita 20 por hostia. Le ha quitado 60. Uno, dos, tres. Nada, le ha dado cuatro hostias nada más, ¿no? Creo que le ha dado cuatro hostias nada más. Posiblemente me revienten los cubos estos, ¿eh? El día de... Porque claro, si hay 8 personas ahí dándole hostias, 8 zombies dándole hostias a esto, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que el día de los zombies te vienen por los 4 puntos cardinales, creo. No solo por un sitio. Entonces, claro, yo me he arriesgado aquí a que la puerta está ellos. O sea, ellos, estoy viendo que se van a la puerta. O sea, van a un sitio de acceso, a la puerta. No le dan al bloque. Bueno, a lo mejor sí, si hay muchos zombies, pues se queda uno dándole al bloque, rayado. Pero me estoy dando cuenta que le dan a la puerta acceso. Voy a hacer otra puerta aquí, ¿eh? Voy a hacer otra puerta, sí. Ahora no, pero la haré mañana, otra puerta. Sí, yo creo que sí. Porque si van a la puerta directamente... 200... No, no voy a hacer esos pinchos. Voy a hacer... pinchos... 200, quizá. Vienen más. Y puertas... Viene, viene más, viene más. Lo estoy oyendo. Puerta de almacén, ¿qué me hace falta? Piezas mecánicas y resorte. Qué pesadito que es. Vale. ¿Cuánto le ha quitado este? 800. Pues déjate, ¿eh? Le quitan. Le quitan bastante. No está... No es una tontería lo que le quitan. Y solo un zombie. No entiendo cómo le puede quitar tanto, tío. Vale, pues vamos a ver. Piezas mecánicas y resortes, ¿no? Oye, estoy dando aquí. Piezas mecánicas y resortes. Vale, resortes y piezas mecánicas. Vamos a ver. Voy a hacer una, ¿eh? Una. Perfecto. Materiales. Pim, pim, pim. Y esto lo dejo aquí. Pup y pup. Bueno, pues... chicos... pues lo vamos a dejar aquí, nos vemos mañana, vamos a ver lo que pasa mañana, vamos a seguir haciendo cositas, alguna misión, tal, para coger bastante munición.
Y a ver si me van dando cositas ahora chetas, más que nada, y subiendo puntos de habilidad. Así que nos vemos mañana. Gracias por estar ahí, chicos. No seáis malos.